Los invito a tomar asiento. Vamos a saludar en primer término a los señores concejales que se encuentran presentes. Eh, también a nuestro secretario municipal, administrador, funcionarios municipales y especialmente a los funcionarios de educación que están hoy día con nosotros. Ahora vamos a pasar al. Bueno, antes de empezar el consejo, tengo una buena noticia que anunciarles porque siempre las buenas noticias son importantes. Me acaban de confirmar y tengo acá la publicación que nos ganamos el Quiero Mi Bar. Es primera vez que Santa Juana eh, se gana un proyecto de tal envergadura. Hay solo seis barrios en la región y uno es el de Santa Juana. Yo les quiero pedir un aplauso para el equipo SEPLAN y para todos los que colaboraron. Eh, estamos eh, haciendo historia. Quiero contarles un poquito que la selección de este barrio finalizó ayer. Aquí está la comuna de Santa Juana. Y los sectores beneficiados son la población nueva amanecer, la sueño cumplido, la villa Santa Lucía, el sector Laguna y parte del casco antiguo de la comuna hasta calle Benavides, además de contener hitos importantes a nivel intercomunal, como la Laguna Rayenantu, único cuerpo de agua natural presente en la zona urbana de Santa Juana, y el fuerte histórico de Guadalcázar, el que se encuentra en proceso de restauración. Este sector, a pesar de, haber, eh, de, de contar con mucho potencial, dice la resolución, por mucho tiempo se ha sentido segregado ante la falta de inyección de recursos en el sector y la estigmatización social de sus habitantes, por lo que es importante vincularlos con el patrimonio cultural y natural presentes en el barrio cuyo espacio es uno de los pocos lugares que da esparcimiento dentro del polígono del cual dispone Laguna Fuerte Histórico, así como otorgarles accesibilidad y seguridad para disminuir la brecha de la desigualdad con los otros barrios de la comuna. Este eh, Quiero mi barrio implica eh, posibilidad de contratación de profesionales para esos sectores y eh, también que los vecinos y vecinas que pertenecen a ese polígono puedan escoger los proyectos de inversión que se desarrollarán ahí. Eso es muy importante porque ellos pueden escoger eh, lo que quieren que... El, lo que quieren que se intervenga en su barrio. Yo quiero mandarle eh, un saludo y las felicitaciones también a la nueva amanecer, a su presidenta. También al presidente de la Villa Santa Lucía, que hablaron conmigo acerca de la necesidad de áreas verdes, la postergación que ellos sentían respecto a estos barrios urbanos. Y eh, es una inversión gigante para Santa Juana, nunca antes vista. Y también viene en el sentido de que nosotros, eh, eh, lo que les explicábamos, que queremos apoyar el sector urbano y por eso hemos sido valientes y tenemos hartos proyectos para ese sector, para que no oprime el relato de que la inversión pública va para el sector rural. Ahora tenemos más inversión y mejor inversión pública para el sector urbano. Así que con eso cierro agradeciéndole al equipo y a Dios también por haber podido lograr esto y también nuestro presidente Gabriel Boric que eh, dispone de los recursos para poder eh, desarrollar este proyecto maravilloso para Santa Juana. Bueno, sin más vamos a empezar entonces con la aprobación del acta de la sesión anterior. Para eso, si no hay oposición en contrario, la vamos a dar por aprobada. Bueno, damos por aprobada el acta de la sesión anterior. Bienvenida, Javiera. Ahora vamos a la lectura de correspondencia. Para esto le damos la palabra a nuestro secretario municipal. Muchas gracias, alcaldesa. Eh, bueno, señores concejales, en esta oportunidad quiero que se va a dejar constancia en el acta de los, el envío de los correos eh, a la Asociación Chilena de Municipalidades eh, respecto a la participación y el desistimiento posterior de los concejales. La misma situación ocurrió con un seminario sobre calidad de la educación, los comunicados correspondientes, eh, en consecuencia vamos a, a preocuparnos de las reintegro de los de la Asociación Chilena Municipalidad principalmente, que fue que alcanzamos a pagar, en el otro no alcanzamos. Eh, le, Se le enviaron a vuestros Páginas a los correos y al WhatsApp. Invitaciones a actividades para terminación de proyectos FondEVE, como ocurrió con la Junta de Vecinos Bodo Alto, una actividad que se realizó el 5 de noviembre. El Consejo de Desarrollo Hospitalario eh, están invitando a una jornada de clausura y certificación de proyectos Fondesal, autoconocimiento y relajación corporal para el día 22 de noviembre de 2022. A las 16 horas, en la sede de la agrupación de diabéticos del hospital. También de la agrupación taller El Girasol, a una actividad que realizaron el día 5, también fue enviada, eh, firmada por su presidente. Invitaron ahí a, a la entrega del proyecto FONTEMU. Tengo por acá una carta dirigida a la alcaldesa y con copia de los concejales. De la Cámara de Comercio, junto con saludable por medio de la presente, como Cámara de Comercio establecido y producto de la última asamblea realizada entre los socios del gremio, queremos invitar a usted y el Consejo Municipal a una reunión que se llevará a cabo el primero de diciembre a las 18 horas en el Teatro Municipal de Santa Juana en dicha reunión estará presente el Mayor de Carabineros, don Luis Arenas Gutiérrez, con quien se tratarán temas de inseguridad fiscalización, dotación policial en la comuna, Además contaremos con la presencia del senador de la República, don Enrique Pan Rieselbergue Herrera. Es importante contar con vuestra presencia y la de su consejo municipal, ya que dará mayor realce a la reunión y dejará de manifiesto el compromiso de la autoridad en resolver la problemática que afecta transversalmente al comercio y la comunidad de Santa Juana. Firmado, don Alejandro Muñoz Cuevas, presidente. Eh, alcaldesa, y concejales eso es lo que tenemos en correspondencia lo demás son antecedentes de materias que serán eh, tratados como tema en la presente sesión Muchas gracias don Víctor, ahora vamos a pasar al punto 3 de nuestra tabla que es la modificación presupuestaria municipal para esto damos la palabra a nuestro jefe de finanzas, don Iván Ramírez para que pueda instruirnos al respecto Buenas tardes, alcaldesa, señor concejal, de la comunidad en general. Eh, tiene en sus manos una, la modificación presupuestaria número 20 y que dice en relación con mayores ingresos. Este es un, eh, es un programa de eh, promoción de la salud eh, 2022-2024 que tiene un, un monto de 30 millones, el cual será, eh, eh, será integrado. Eh, eh, parcialmente año a año. Por lo tanto, este año nos corresponde a un ingreso de 10.187.352.000 pesos que eh, ingresaba a las arcas fiscales. Esto es todo lo que puedo señalar. ¿Puedo no. ¿Procedemos a la votación entonces? Yo como presidenta del Consejo apruebo, don Víctor Palma Cruces. Aprobo, presidenta. Gracias, don Víctor. Don Ángel Castro Medina. Aprobo, presidenta. Gracias. Don Rodrigo Chandía Ramírez. Voto por favor, alcaldesa. Don Juan González Luengo. Aprobo, alcaldesa. Don Jonathan Yáñez Garrido. Aprobo, alcaldesa. Don Fabián Enrique Jara. Mejara. Aprovo. Damos por zanjado este punto entonces para, para el registro. Y ahora vamos con eh, el punto número cuatro, que es la exposición sobre el. Proyecto de Presupuesto Municipal Año 2023. Esta es la exposición, lo que significa que no se adopta acuerdo ahora, solamente se expone. Voy a dar la palabra entonces a Claudia Calabrán y a don Iván Ramírez para que puedan exponernos el proyecto de Presupuesto 2023 de la Ilustre Municipalidad de Santa Juana. alcaldesa, saludar a los señores concejales, a nuestros colegas, a la gente que nos está escuchando y mirando. Eh, como bien decía usted, eh, esta es la exposición para que nosotros empecemos a trabajar las comisiones eh, y llegar con el presupuesto para la aprobación en diciembre, antes del 15, que es lo que estipula la ley. Eh, en el marco legal eh, se indica en el artículo 122 de la constitución política la República que las municipalidades gozarán de la autonomía para la administración de sus finanzas. La Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades estipula las normas sobre la formulación del presupuesto municipal. Ahí en el artículo 21 letra B indica que es la Secretaría de Planificación la que tiene que asesorar a la alcaldesa, en este caso, para la elaboración del presupuesto. El artículo 27, letra B, número 2, indica que es la Dirección de Administración y Finanzas la que debe colaborar con esta sección para la elaboración del presupuesto. El artículo 56 indica que eh, la, la alcaldesa debe presentar en forma oportuna y fundada el presupuesto municipal. El artículo 65, letra A, indica que la alcaldesa requerirá del acuerdo del Consejo para aprobar este presupuesto. El artículo 81 indica que el Consejo solo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados. Y por último, el artículo 82 es el que se explica más adelante. Además, indicar que en el decreto de ley número 1263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, dice que conforme con el artículo 50 de la Ley 18.695, las municipalidades se regirán por las normas sobre Administración Financiera del Estado. Ya, el artículo 82, letra A, dice que el pronunciamiento del Consejo sobre las materias consignadas de la letra B del artículo 79 se realizará de la siguiente manera. La letra A... El alcalde, en nuestro caso la alcaldesa, en la primera semana de octubre someterá a consideración del Consejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el programa anual con sus metas y líneas de acción. En las orientaciones globales se incluirán el Plan Comunal de Desarrollo y sus modificaciones, Plan Comunal de Seguridad Pública y sus actualizaciones, la política de servicios municipales, como asimismo las políticas y proyectos de inversión. El Consejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15 de diciembre, luego de evacuadas las consultas por el Consejo Comunal de Organizaciones de la sociedad, sociedad Civil, cuando corresponda. Nosotros habíamos entregado una minuta cuando entregamos el presupuesto, el texto, eh, la cual se modificó un poquito porque la semana pasada no hubo Consejo. Entonces, hoy día en la exposición... Y planteamos a los señores concejales poder eh, realizar las consultas, las revisiones, las comisiones, lo que ellos nos indiquen, desde el 16, es decir, desde mañana hasta el 1 de diciembre, eh, la entrega de este presupuesto y exposición al COSOC el 29 de noviembre para que lleguemos al Consejo del 6 de diciembre a la aprobación. El contenido del texto que se le entregó a los señores concejales eh, tiene todos los, los temas que ahí aparecen en realidad para no explayarme tanto. Eh, los puntos importantes ahí, o sea, todos los puntos son importantes porque los que son los que indica la ley, pero lo, el punto dos son las orientaciones globales, globales, políticas comunales y el plan de gestión eh, del plan de gobierno comunal de la alcaldesa Ana Albornoz, que en el fondo se refleja en una pequeña exposición que yo les voy a hacer más adelante. Además de eh, la parte importantísima que son el plan de municipal de educación, de salud, la memoria explicativa de nuestro presupuesto municipal y el proyecto de presupuesto que están en la última página. Oh, está muy lento con la fotito. Ya, en, en el tema de, lo, de, como de los planes de acción en el fondo, nosotros aquí les queríamos contar en, a la comunidad, a los concejales, eh, que nosotros recibimos el, casi el 85%, después de mi Iván lo va a explicar eso, del Fondo Común Municipal y los otro ingreso son del, de las patentes, de los permisos de circulación que se pagan aquí en la comuna. Y... Debido a eso, nuestro presupuesto igual es súper acotado, nosotros quisiéramos hacer muchas cosas más, eh, todas las que nos solicita la comunidad, pero siempre hay que priorizar, como dice la alcaldesa, este es una casa y hay que tomar en el fondo la iniciativa o, o actividades que nosotros podemos hacer con el presupuesto que tenemos. En este caso, eh, yo lo dividí por las líneas de acción del programa de gobierno local del alcalde San Albornoz, en el cual se habla de la seguridad comunitaria y el buen vivir para las mujeres. Ustedes saben que se creó la Oficina de la Mujer y ahí se refleja en el presupuesto, el, el presupuesto que quedaba el 2023 para seguir trabajando en la Oficina de la Mujer, el apoyo que nosotros hacemos a las organizaciones comunitarias, a proyectos de seguridad del 2% del GORE, eso también involucra ahí presupuesto personal. Y todo eso en el fondo eh, es presupuesto que se refleja en, en nuestros gastos. La presentación y aprobación del plan de seguridad del 2023-2026, eso también genera actividades que hay que realizar en estos años para eh, cumplir con este plan. Eh, nosotros tenemos postulaciones de proyectos de seguridad a, eh, con subdere y el, la subsecretaría de prevención del delito, postulación al programa del Centro de la Mujer, que en el fondo ahí se refleja. Nosotros lo volvimos a postular ahora, eh, tendríamos que generar nosotros un pequeño aporte a lo que nos aportaría el CERNAMEG. Y nosotros postulamos la infraestructura del Centro de la Mujer a un frío. En la salud integral y de calidad, bueno, ahí se ve, se ve reflejado que sigue el, el plan 80, eh, se refleja también el, el trabajo de la Oficina de la Inclusión, el Centro de uno Comunitario, eh, la postulación que nosotros queremos hacer al seco para un SECOF en Chacay y el trabajo con municipios pequeños igual que nosotros de la provincia de Concepción para hacer un trabajo con mancomunado y conseguirnos recursos y eh, eh, activos no financieros para que podamos coordinar ahí eh, llegar con salud a todos nuestros vecinos de la zona rural la gestión en vivienda eh, nosotros ahí lo que estamos haciendo es eh, Mucha, mucha gestión y revisión de los proyectos para poder dar una eh, solución definitiva a los proyectos que tienen los subsidios asignados y que todavía no podemos eh, recontratar. Eh, estamos haciendo las reevaluaciones, eh, se consiguió en el fondo el proyecto piloto de entregar viviendas de emergencia eh, como subsidio transitorio. Eh, el trabajo para proponer nuevos terrenos en el marco de la emergencia habitacional, para realizar nuevos barrios, y un trabajo mancomunado con otras oficinas municipales eh, que tienen gran desarrollo en los proyectos del DS27 y en la intervención del Querubivar. En fomento productivo y con conectividad, bueno, aquí se me hay muchísimas fotos, eh, yo pongo como las, las, las principales porque esto no es la cuenta pública. Eh, la conectividad respecto al, al nuevo subsidio que va a entregar el Estado al transporte público Concepción Santa Juana que estamos trabajando en proyectos de inversión mientras llega el nuevo transporte el próximo año la adquisición de activos no financieros que son las máquinas retroexcavadoras la motoniveladora va a arreglar nuestros caminos rurales eh, en fomento productivo el tema de la gestión de poder llegar con recursos y ayuda a personas a usuarios que son de progresar y también que no son no progresar. Eh, la educación como base del desarrollo, bueno, ahí es siempre potenciar el tema de las de la escuelas, las escuelas rurales, eh, también hemos tenido una gestión para poder normalizar los jardines infantiles a las cunas y en eso nos ha costado bastante porque las obras que se proyectaron el año pasado ya a esta altura están bajo los presupuestos, estamos, eh, eh, tenemos la celo alerce con nuestros niños de, de la sala cuna Nahuel Buda, pero bueno, ahí con toda la gestión y, y, y power que le ponemos entre la oficina, la DOM, el DAEM, y todos, podemos llegar a eso, a eso digamos, eh, soluciones para poder eh, normalizar lo, los jardines infantiles. Los convenios que hacemos con las universidades, estamos trabajando con la UDECONCE con la Universidad Católica, con el Santo Tomás. Eh, eso nos permite a nosotros tener gente experta en algunas materias que nosotros no tenemos aquí dentro del municipio. Y eso también se refleja en temas de gestión que tenemos que seguir realizando. La, el reconocimiento a nuestros profesores que llevan tiempo, las actividades que hacen las escuelas y colegios para, por ejemplo, llevar a las niñas a los campeonatos de fútbol. Alumnos museos y zoológicos de Santiago, todo eso, se refleja en el presupuesto. 71, cultura y patrimonio, bueno, ustedes saben que han desarrollado el plan eh, comunal de cultura, también el plan de gestión del teatro, se realizan actividades eh, sin dejar atrás nuestras ferias costumbristas, eh, el tema de que nosotros ahora nos van a entregar, se va a entregar el próximo año en la restauración del fuerte histórico con el con el centro de interpretación, donde también nosotros vamos a tener que hacernos cargo respecto a toda esa mantención y operación de ese museo. Medio ambiente y bienestar animal, bueno, este es un amplio ítem, eh, nosotros ahí preocupados de, obviamente, el tema de la escasez hídrica, el eh, eh, tema del catirá, y donde tenemos varios proyectos que son de inversión, que son a mediano y largo plazo, pero temas que nosotros sabemos que tenemos que desarrollar Ahora, para que se muestre avance, entonces por eso tenemos ahí el, el Salvemos el Catiray, que son actividades que estamos, que estamos programando para realizar prontamente. La vacunación, el trabajo que hace Zoonosis, que hace desarrollo rural, en la vacunación de los animales, todo eso se refleja ahí. En deporte y recreación, bueno, eh, ahí deportes tiene un ítem un especial que se los voy a mostrar más adelante para poder, eh, en el fondo. Eh, generar instancias donde se desarrollen todas las disciplinas no sean solo las algunas las más las más conocidas y que en eso también se refleja en el presupuesto la gestión y desarrollo que estamos haciendo con la oficina de deporte, la oficina de deporte. La oficina de deporte. mi juventud bueno ahí todo lo que se hace con lo, los grupos de jóvenes del liceo no, no del liceo de, eh, de otros grupos la, fotos de la comicón que fue todo un éxito que se realizó hace un tiempo, el tema del, del trabajo que se hace en el hogar estudiantil y todo eso también reflejado en el presupuesto. Ahora, eh, nosotros en el presupuesto hay un ítem donde les detallamos los programas comunitarios, sociales, deportivos y culturales eh, en el fondo que tienen su... Su presupuesto para el año 2023. Ahora bien, acá en esta presentación están solos como los que nosotros consideramos más importantes para no, eh, digamos, extendernos tanto. Está la Oficina de Cultura, ¿cierto? Cuyo objetivo es promover el desarrollo cultural en sus diferentes manifestaciones a través del fomento de diversas iniciativas. Que promueven el acceso participativo y democrático a la cultura. Este tiene un presupuesto estimado de 50 millones de pesos para el próximo año. Eh, quizás lo van a comparar con el presupuesto 2022, que sube bastante, pero es por el tema de lo que yo les dije, que el próximo año ya nos entregan el centro de interpretación del fuerte. Eh, nosotros vamos a tener el desarrollo del de plan de de gestión de cultura que se está realizando ahora, entonces vamos a tener que realizar actividades respecto a eso. Está el centro de uno comunitario, que ustedes saben que es el que está en Curalí, que son 60 personas las que son beneficiadas, las que van para allá para eh, su cuidado y desarrollo de actividades. Eh, está la Oficina de la Mujer, que sigue su trabajo eh, para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres santajuaninas. Eh, tiene un monto del presupuesto de 28 millones de pesos. La oficina de deportes, que está, tiene encargado de planificar, proponer, coordinar y ejecutar programas tendientes a favorecer la participación masiva en la realización de actividades deportivas, tiene 60 millones de pesos para el próximo año. La oficina de jóvenes... <coughs> que promueve e impulsa la participación e inclusión de las diversidades, comunidades, agrupaciones, personas con énfasis en las les y los jóvenes de la comuna, tiene 23 millones de pesos. La beca del pago de pasajes, que tiene 10 millones de pesos, que es para apoyar a los jóvenes que viajan a otras comunas a estudiar. Eh, aquí les queríamos decir inmediatamente a los señores concejales que tenemos un error en la impresión del texto porque nos faltó el cuadrito de las subvenciones municipales y los fondos concursables. Pero eso está reflejado en el presupuesto en las hojas al final, eh, donde nosotros en el fondo nos preocupamos y de nuestras organizaciones comunitarias para que puedan postular a los fondos y a los proyectos que ellos deseen. Son 120 millones de pesos. La ayuda social de emergencia en asistencialidad son 132 millones de pesos. La, la subvención también sí Emilio ah. eh, está el programa de habitabilidad municipal que tiene que esté en el fondo cuando nosotros decimos que este eh, con este programa de habitabilidad municipal llegamos a nuestros vecinos que no cumplen y no calzan con el, ningún criterio para ninguna ayuda estatal nosotros podemos llegar y ayudarlos con, con este programa. Está lo de la Oficina de la Inclusión, que como ustedes saben se inauguró hace poquito. En, en el fondo, esos vienen de terceros, del Estado de Chile, los recursos, pero nosotros le tenemos ahí un presupuesto de 3 millones de pesos que es para la operación en el fondo de la oficina. Eh, y estos son dos programas nuevos que, que nosotros tenemos que crear, en el fondo, en el desarrollo de lo que nuestra alcaldesa no, nos guía en los lineamientos que el apoyo al emprendimiento local. ¿Qué queremos con esto? Que son 10 millones de pesos que se, que se dejaron para esto. Eh, hay muchos emprendedores que están muy, eh, ¿cómo decirlo? No cumplen con los eh, requisitos que nos pone el Capital Semilla, el FOSI, que aunque igual son bajos los requisitos, no cumplen por algunos motivos. Entonces ellos vienen para acá a veces a, a decir, no, hoy nos falta esto para poder postular a otra cosa. Entonces la idea de poder generar un concurso donde nosotros apoyemos a nuestros emprendedores para que ellos hagan ese mini saltito y ya puedan después preocuparse y postular a los otros eh, programas del Estado. Y algo muy importante que es la... Tema de la oficina que queremos crear que es de asuntos hídricos. Nosotros sabemos que este es un tema súper importante para la comunidad por los temas de el reparto en los camiones de aljibe, los sistemas de agua potable rural que estamos trabajando en mejorar, eh, proyectos de puntera. Entonces, todo esto se abordaría en una oficina para que tendría la coordinación e integración de las políticas públicas sectoriales en materia territorial y del agua. Además, promoverá la participación comunitaria, proporcionará información oportuna y orientaría hacia la gestión y el desarrollo de acciones que permitan asegurar el acceso al agua, tanto en cantidad como en calidad para los habitantes de la comuna. Nosotros aquí tenemos la plata que la alcaldesa en el último consejo les contó la buena noticia, que nosotros tenemos 97 millones de pesos. Eh, Ganado, digamos, a través de la asistencia técnica a la subdere, pero ese monto de ahí aparece solo para la eh, operación, digamos, de la oficina, porque vamos a tener que ver dónde la vamos a instalar. Así que eso es como a grandes rasgos los programas comunitarios y las líneas de acción que estamos trabajando. Ah, la primera. Ah, no, no, es que no lo tenemos como desglosado como programa de seguridad. Dun. Y bueno, ahora va a poner la otra parte de los libros. anotándola y así la formulamos todos juntos. Bueno, continuando con la exposición, eh, lo que me compete. Eh, lo que vamos a decir: el, el presupuesto 2023 eh, fue realizado en base a, lo, a los rendimientos planteados ya por la, por la Administración y expuesto anteriormente, y, y, y fue eh, acotado en base a, nuestro, a nuestros ingresos. Decimos que el presupuesto estimado para el año 2023 eh, podría ascender a los 6.594 millones eh, como ingresos y gastos. También decir que eh, nuestro principal ingreso eh, proviene del Fondo Común. Eh, es más o menos un 65% de lo que, eh, de lo que eh, corresponde al Fondo Común. Dice un 85%, pero es un 65%. Eh, y nosotros estimamos que para el año 2023 eh, nuestro, nuestro Fondo Común podría aumentar más o menos un 5%. ¿ya? Eh, por otro lado, eh, tenemos que, eh, eh, según. Eh, avanza siguiente eh, según el informe eh, de la política monetaria del banco central eh, dice que bueno obviamente para este este año hemos tenido unos niveles de inflación eh, superiores a los a los años anteriores por lo que va lo que va del año un 13 más o menos eh, se, esti se estimaba para para un crecimiento promedio de un 2,6 por muy debajo de lo, de lo previsto para el año 2023. Eh, y se dice que para lo, lo, eh, se retomaría la economía más o menos para el año 2020, 2024, llegando al 3%, ¿eh? por lo que, por lo que se, se prevé que el año 2023 va a ser, va a ser bastante digamos, eh, reducido en cuanto a gastos y, y, y niveles de, de endeudamiento. Bueno, nuestra metodología de cálculo del Fondo Común... Eh, eh, se basan prácticamente en, en los promedios de los últimos eh, cinco años. Eh, donde uno tiene, tiene dos alternativas de, de, de sacar el, el, el aumento del fondo, que puede ser eh, en base a un promedio de los últimos cinco años, eh, dejando fuera el, el año más bajo y el más alto. El año más bajo fue el 2020 mil veinte. Eh, 20, porque fue el año de la pandemia, donde nosotros vimos reducido eh, el, el ingreso al Fondo Común, y, y el año más, más alto fue el 2019. Por lo tanto, eh, sacando un promedio de eso, nos eh, eh, da un, un monto de más o menos 209 millones como eh, incremento del Fondo Común. Eh, nosotros fuimos bien, digamos, austeros y y tratando de ser un poco aterrizado y lo dejamos en el 5% ¿ya? Eh, se, se prevé porque este presupuesto fue hecho a septiembre del 2022 eh, por lo que va por lo que el año se prevé que va a ser va a ser un poco mayor ¿ya? Eh, ahí tenemos los eh, ingresos que hemos tenido eh, para la para los años 2019 2023 eh, donde nuestros ingresos propios eh, son muy reducidos en base al, a lo, a lo, a lo, al ingreso total eh, sí tenemos el, el, el saldo, la simulación del saldo inicial de caja eh, donde estimamos que para, eh, vamos a tener un saldo inicial de 1.250 millones eh, para el año 2023. Eh, bueno, el saldo, el, el saldo inicial de caja está compuesto de la, de la forma de el saldo disponible del, del, que tenemos en, el, en nuestro banco, menos lo, eh, las cuentas de anticipo, anticipo de fondos y eh, la, eh, los depósitos a terceros, que son las cuentas complementarias. Eh, y las atenciones por lo tanto da un saldo determinado en 1250 millones sabemos que esto es estimado y, y, y también entendemos que para el año 2013 esto, esto cambia ¿cierto? continuando tenemos el, el... sí bueno recuerda la incorporación del nuevo decreto eh, se establece una modificación que determina la clasificación presupuestaria que indica que las municipalidades, para los efectos de la formación, ejecución e información de supuestos, deben desagregar la siguiente área de gestión. Gestión interna, servicios de la comunidad, actividades municipales, programas sociales, programas recreativos y deportivos y programas culturales. Eh, proyección de gasto. Eh, Eh, nuestro gasto está, eh, nuestro mayor gasto está, eh, como lo ven ustedes, en el área de, de remuneraciones, llegando casi a un 30%. Después tenemos el, el gasto más alto que es los servicios generales, ¿cierto? De donde está eh, alumbrado público, eh, agua, ¿cierto? Eh, el tema de, de gas y, y las eh, transferencias a otros a otras entidades públicas y al sector privado. ¿Ya? Eh, donde tenemos el gasto de los 6.594 millones. Eh, yo imagino que esto se va a ver en las comisiones viendo el detalle de, de cada uno de ellos. Eh, Siguiendo. Y bueno, y por último decir que eh, nuestro cálculo en gasto personal eh, de, dentro de los ingresos propios eh, tenemos que el gasto en personal, que es el tope del 42%, estamos dentro del límite del legal, ¿cierto? Eh, teniendo un, un 24% donde tenemos una diferencia de un 8% a favor, eh, el gasto de personal a contrata, el límite legal es un 40%, nosotros tenemos un 39,96%, estamos casi en el límite, y el gasto en horarios... Eh, donde el gasto legal es el 10% y nosotros tenemos un porcentaje del 3% a la fecha. Por lo tanto, estamos dentro de, lo, de los límites que los indica la ley. ¿Mm? Y bueno, dentro de, lo, de los honorarios, eh, por, el, por los cambios de la ley, dice que nosotros... dentro de, del límite de gasto honorario para los cambios que vienen. ¿Eh? Eso se, se discutirá en nuestro presupuesto. De eh, tienen ustedes también después el, el, el detalle, del supuesto, que veremos dentro de, de todas las comisiones, ¿cierto? Y, y ahí veremos la, las conclusiones. Eso es, a grandes rasgos, la composición de nuestro presupuesto 2023. Bueno, después de la exposición, eh, vamos a intentar pasar las consultas. Muy breves, por favor, porque entiendo que después podemos hacer una comisión o no, si hay más dudas. Sí, entonces, muy breves para que puedan consultar todos y vamos a realizar una comisión, igual después para poder trabajar en las dudas y los que sé que quieren hacer ustedes. Don Rodrigo, adelante. Gracias, alcaldesa. Eh, lo mío en relación al tema de seguridad, alcaldesa, porque. Eh, la profesional expuso los temas más importantes con montos, pero al, de, al detalle del ítem de seguridad, solo menciona postulaciones a fondos externos. Significa que mi consulta es cuál es la inversión del municipio en temas de seguridad. Se mencionó el tema de personal, pero el personal ha sido el histórico, el que se ha aprobado todos los años de siempre. Entonces mi pregunta es, ¿qué nuevo vamos a tener como municipio en cuanto a seguridad en inversión propia con fondos del municipio o cuánto se va a destinar en ello? Porque es el principal punto de preocupación de los vecinos, por sobre cualquier otro punto, por lo menos en todo lo que tenemos información. Y el segundo es como una reflexión, porque acá nuestro encargado de, de, los, de las Lucas de nuestro municipio habla que se va a incrementar un 5% el presupuesto. ¿Qué significa que el próximo año vamos a, vamos a ayudar a menos personas? Porque el coste de la vida aumentó cerca de un 30 o un 35%. Significa que si aumenta solo el 5%, vamos a llegar a menos personas con ayuda social. Y ahí sería bueno. Eh, Quizás ponernos el parche en telería de buscar algún mecanismo o, o priorizar el tema de las ayudas sociales, porque con los datos que mencionas, preocupante significa que el próximo año vamos a tener más personas, quizás pidiendo apoyo, y quizás vamos a llegar a menos gente, a menos familias. Ese es mi punto, alcaldesa. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, y gracias por la síntesis también. Eh, te lo agradezco. Eh, miren, el refer referente a seguridad pública, decir que no, no es el personal histórico porque no se alcanzaban a cumplir los turnos y nosotros contratamos a don Mario, nosotros como Consejo Municipal, hablo en el periodo pasado, así que hay un funcionario más de seguridad pública en esta administración que lo que había históricamente. Y eh, bueno, le voy a dar paso para que contesten eh, el asunto de seguridad pública, pero respecto a las ayudas sociales... Me interesa puntualizar que, por ejemplo, las ayudas sociales pueden ser por medio de asistencialidad, que es el monto que ustedes ven. La ayuda social de asistencialidad es para una persona, obviamente, que está bajo la línea de la pobreza y que no puede mantenerse. Pero también la asistencialidad es algo momentario, es una emergencia. Lo que uno debe tender es lo que yo pienso, eh, es a tratar de ayudar a esas personas a que puedan mantenerse por sí mismas. Por eso es que se agregó 10 millones de pesos adicionales para emprendedores, o sea, eso también es para personas que estén bajo la línea de la pobreza, que por lo mismo no alcanzan a cumplir los requisitos para poder postular, o no están formalizados, o tienen cualquier otro problema para comprar implementos para poder desarrollar un trabajo. También en el presupuesto de la Oficina de la Mujer va incluido eh, apoyo social para mujeres especiales que sufren violencia de género, que tienen muchos hijos, que es un criterio que yo he establecido: madres solteras. Y todo eso. La oficina de la inclusión también tiene presupuesto para ayudas sociales, pero es diferenciado para las personas que sufren una discapacidad y además están bajo la línea de la pobreza o califican según los ingresos. La oficina de personas mayores y el centro diurno de la discapacidad también es asistencialidad, solo que el presupuesto yo diría que se aumentó mucho, pero se aumentó en darle herramientas a las personas para poder. Eh, mantenerse, que son las mismas personas que vienen a pedir ayuda social recurrentemente y que hay un reglamento que dice que no pueden darse canastas familiares a uh, más de tres meses, pero ahora esas personas están siendo tuteladas. Por ejemplo, uh, la, las 60 personas que están en personas mayores son adultos mayores abandonados que no tienen redes de apoyo y que son frecuentes usuarios de asistencialidad. Entonces ahora los remedios, los profesionales, las comidas, todo eso va a ser visto por el eh, Centro de uno de Personas Mayores. Y respecto a lo de seguridad... Me parece que eh, pueden contestarnos los profesionales cómo está destinado el presupuesto y en qué ítem está señalado. Porque pudiéramos pormenorizárselo al concejal en la reunión de comisión para que quedáramos tranquilos. Ay, perdón. Eh, como dice la alcaldesa, eh, está reflejado en. Su en ítems específicos, no en un programa específico, como pregunta el concejal, eh, porque hay que pensar que se aprobó hace un mes y algo el Plan Comunal de Seguridad Pública 2023-2026. Entonces, ese plan indica las acciones que hay que eh, generar y esas acciones tienen costos. Y esos costos van a ser los que están reflejados ahí, a lo mejor personal para hacer eh, rondas preventivas. Lo que estamos haciendo en realidad, las, las coordinaciones con las policías, que obviamente que no podemos contar todo aquí, eh, el tema de, de, la, de la prevención, del, del, del lo que hace el, la, 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 el Departamento de Seguridad, en el fondo que es como estos folletitos donde nos indican los números a los cuales tienen que llamar si tienen algún problema. Entonces, en el fondo, todo eso que está reflejado en el plan comunal lo podemos eh, revisar en las comisiones y ver cómo está reflejado, digamos, el presupuesto. Me recordé que está sujeto a evaluación, entonces también ahí va a haber que hacer las modificaciones presupuestarias pertinentes, que nosotros tenemos un abogado exdirector de la PDI que está trabajando, entonces yo lo que he instruido que haga el administrador municipal es que evalúe el funcionamiento de esas personas, entonces él nos va a tener que dar un reporte a final de año de los tres meses que ha trabajado, las causas que ha llevado, las querellas que ha presentado, y ahí nosotros vamos a evaluar, si en relación al costo ese profesional es pertinente para seguir trabajando en seguridad pública, Rodrigo. A ti. Eh, ¿Más consultas? Adelante, don Ángel. Alcaldesa, bueno, vamos a tener la ocasión, ¿cierto?, para ver más en detalle el, eh, el presupuesto. <coughs> Perdón. Pero eh, estamos claros, ¿cierto?, que no es... no es tarea fácil para... Los equipos de finanzas diría que en ninguna parte, porque estamos en una situación muy complicada como país, por el tema del IPC, la inflación, esta recesión técnica ya prácticamente que ya se comienza a sentir y lo que puede generar también un problema complejo es la recaudación del fisco, que puede terminar afectando todos los presupuestos, los presupuestos de nación naciones, los presupuestos municipales también. Entonces... Eh, también está el tema del eh, reajuste del sector público, que no sé si está Don Iván reflejado ya en este presupuesto. No sé en cuánto estimaron ustedes el reajuste del sector público, eh, ya que el 30% del presupuesto está destinado para el gasto en personal. Entonces, yo no sé, Don Iván, si nos puede explicar un poquito eso. Y lo otro, bueno, la, la preocupación permanente es el tema de los fondos concursables, proyectos con aporte de la comunidad, subvenciones y, por supuesto, también el, el área social, que es lo posible. Se vean un poquito incrementado, ya que han subido los precios de las cosas, la gente ya no compra lo mismo con la, con los mismos dineros. Lo veíamos, ¿cierto? Cuando entregamos los concursables, que está dentro de las peticiones de, la, de las organizaciones sociales. Eso, muchas gracias. Aníbal. Nosotros estimamos el, el aumento en el reajuste inversional eh, a septiembre eh, iba a ser un 4%. Eso es lo que nosotros estimamos para el, para el presupuesto 2023. Obviamente este es un presupuesto estimado donde si hay algún cambio mayor o menor, eh, lo podemos ajustar dentro del, del año. ¿Ya? Eh, lo otro, el tema de la, de la asistencialidad, eh, es cierto lo que dice la alcaldesa que en definitiva en los 152 millones eh, son para efectos de, de ayudas sociales puntuales, que son canastas familiares. Pero tenemos di distintos programas, nosotros que, que también son de ayudas sociales que se que se ven mucho más, no, a lo mejor no tan visiblemente, pero sí son ayudas sociales particulares. Por ejemplo, tenemos el, eh, el, el proyecto de, de Curalí, ¿cierto? La, la, para los adultos mayores, tenemos el, eh, la. La, la oficina de la discapacidad, que todas son, son presupuestos distintos al, al, al que ustedes ven como, como para efectos de canasta familiar. Entonces, eso también es ayuda social. Entonces, eh, si nosotros sumamos todo eso, claro, obviamente el, 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 el presupuesto de ayuda social es importante dentro del presupuesto general. Sí, que... bueno, es que a lo mejor no queda claro, concejal, pero nosotros abrimos oficinas nuevas que algunas no son todavía conocidas por la gente y creo que tenemos que trabajar en el tema de comunicaciones. Y esas oficinas que abrimos nuevas son la oficina de la inclusión, que está en el programa, que es para los discapacitados y las discapacitadas. Está el programa PAD, que es para todos los discapacitados entre 0 y 6 años. Y la oficina de la inclusión, que también tiene un presupuesto, que viene del gobierno y también nosotros nos obligamos a comprarle cosas a las personas discapacitadas, que por lo demás son las personas que más necesitan y ese presupuesto también es asistencialidad. Está la oficina de la mujer. Eh, como dije, para causas de violencia de género, hoy día nosotros causa que llega al tribunal, causa que nosotros contactamos a la, a la mujer afectada y causa que eh, le llevamos ayuda social. Y eso es presupuesto mujer específico. Tenemos el programa Vínculos, el Centro Diurno, el MASAMA, que es para personas mayores que también articulan profesionales, movilización, todas esas cosas que nos hemos ido ganando, que es una forma distinta de operar. Y está en la oficina del agua. Nosotros, nosotros en asistencialidad gastamos mucho. Eh, concejales en estanques, mangueras y todas esas cosas. Entonces todo ese presupuesto va a ir ahora a la oficina del agua. Y también, eh, bueno, tenemos que trabajar en la defensoría, que son otros temas que también tienen acceso a presupuesto para eh, asistencialidad. La idea es, bueno, yo siempre pongo ejemplo los proempleos, por ejemplo los proempleos en la comuna de Coronel y Loti la asistencialidad, la caja de alimentos, la caja de alimentos no soluciona la vida de las personas, es una solución temporal. Con estos programas nosotros apuntamos a hacer un trabajo realmente socialista, que es sacar a la gente de la pobreza y de la dignidad, pero dándole armas para luchar por sí mismo. a través de mejor salud, mejor educación, mejores oportunidades. Sé que nos falta mucho al respecto, por eso el presupuesto de asistencialidad todavía es grande. Pero eso no significa que hayamos reducido, todo lo contrario, aumentamos a las personas más pobres de Santa Juana, porque yo les pregunto, ¿ustedes creen que una persona con discapacidad, una mujer que sufre violencia física, un, una persona que tiene cáncer terminal, no merece ayuda primero que el resto? Yo estoy segura que todos y todas vamos a estar de acuerdo. Entonces, la forma de leer el presupuesto es la que, que difiere. Y respecto al personal, también recalcar, por ejemplo, que nosotros contratamos personal nuevo con programas. No son muchas veces presupuesto eh, municipal, entonces, ojo con eso, por ejemplo, el Quiero Mi Barrio, ¿cuántos profesionales trae? Trae tres profesionales nuevos, y viene un periodista, y viene, entonces ustedes van a ver nuevos profesionales que son pagados por el mismo en este caso. También, por ejemplo, el programa Mahama, nosotros hoy tenemos tres personas contratadas también, o dos, no me acuerdo, y eso, presupuesto viene de salud. Tenemos también el, el programa PAT y el programa La Inclusión, que viene de Senadis. Y ahora vamos a tener en el proyecto que nos ganamos de la oficina del agua cinco, cinco profesionales. Y eso esos profesionales los paga sus deberes, no los paga el municipio. Entonces, ojo con eso, porque no es el gasto de personal siempre ha estado al límite, porque nosotros lo recibimos al límite de la administración anterior. Pero sin embargo, eso hemos logrado contratar más profesionales mayoritariamente con programa. O a veces teníamos profesionales contratados en el municipio, los pasamos a programa y de esa manera nos libera presupuesto para nosotros poder contratar gente con presupuesto municipal. Pero sabemos que tenemos que respetar que además hay límites legales para la contratación de personas. Y todo eso se, se va viendo. Es una forma de explicarlo también, la manera como nosotros nos planteamos el presupuesto. Y ven que hemos ido cumpliendo etapas, nosotros les dijimos, tenemos que abrir esta y esta otra oficina. Ahora nos falta la oficina del agua. Y esa está contemplada también en el presupuesto. O Entonces, sea, eso en síntesis. ¿Más consultas? ¿Mm? Daniel. Sí, puedo decir que, eh, bueno, dentro la, de la asistencialidad, la asistencialidad, que es lo que le preocupa al concejal eh, Castro, es que puedo decir que también tenemos 126 millones eh, distribuidos en los distintos programas: que están en el programa de habitabilidad, de promoción de la salud, que son sí. programas municipales, aporte municipal. Entonces, eso es, eh, es, es suma para la para la ayuda social. Y fica mejor sí. porque nosotros recibimos muchos reclamos de la gente, que hay gente que viene a pedir ayudas sociales y en asistencialidad se les califica, pero se les califica por el registro social de hogares y de repente no es pertinente y nosotros gastamos mucho dinero en eso. En cambio, en los programas, por ejemplo, de habitabilidad, uno va al lugar y se asegura que es una persona que no tiene baño en su casa, que tiene un pozo negro. Entonces, en ese caso esos recursos van eh, como nos permite más el control de los recursos para las personas más pobres de la comuna, que hay mucha pobreza en Santa Juana, nosotros coincidimos en eso. Pero la asistencialidad por la asistencialidad es la que mata a los gobiernos y mata también la generación de oportunidades para las personas. Nosotros queremos que la gente salga de la pobreza, no mantenerla en la pobreza con dádivas que son pequeños regalos para mantenerla en una línea de emergencia. Esa es la idea y a eso es lo que yo le pido a los funcionarios y al Consejo Municipal que apuntemos. Y eso es realmente preocuparse por los más y los más pobres. Ya. Veamos ahora... Eh, al fin de la reunión nos ponemos de acuerdo para el tema de la comisión de asiente sí, para analizar. Ok, gracias. Sí. Mientras más comisiones hagan y esté todo revisado, eh, nos ayuda más a tener un presupuesto mejor. Yo les agradezco. Bueno, entonces, gracias, don Iván. Seguimos entonces. Seguimos entonces. Con los otros puntos de la tabla. Ahora, señores concejales, 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 atención, por favor. Yo les pido que eh, podamos ahora revisar este punto de la tabla. Les mandé un un complemento de tabla para hoy día para la exposición y la aprobación del Padem. Porque estamos contra el tiempo con eso. Don Jorge Medina está con licencia médica, por lo tanto eh, asumió a don José Concha y y está acá el director de finanzas para poder aprobar eso. Informar que en sesión ordinaria número 45 de fecha 27 de septiembre del 2022 se entregó como corresponde con más de la anticipación legal el eh, proyecto de padem para que ustedes lo pudieran analizar. Por lo tanto hoy día solo eh, corresponde la votación así que vamos a proceder a la exposición sintética para que por favor muy sintética para que nuestro, nuestros ciudadanos y ciudadanas que no conocen el proyecto puedan conocerlo y luego procedemos a la votación de inmediato ya. se nos va a exponer don José? Gracias. gracias a usted, don José. Muchas gracias, señorita alcaldesa, a los señores concejales y a todos los presentes de la sala por la oportunidad de, que nos brindan para poder exponer sobre el instrumento de planificación más importante en la educación, como lo constituye el plan anual de desarrollo de la educación comunal municipal. Como una manera de sintetizar lo que hemos hecho, les vamos a presentar un, un pequeño video. Entre todos y todas, construimos el plan de desarrollo de la educación municipal PADEM, que es la clave de la planificación de lo que se realizará el próximo año en materia educativa. Para lograrlo, el DAM de Santa Juana se propuso recoger los sueños y la visión de las comunidades educativas y también de las autoridades comunales para diseñar y componer colectivamente las directrices que nos guiarán en materia educacional. Fue así como se realizaron diversas jornadas de trabajo con profesores, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes, donde lo principal fue generar espacios de conversación sobre distintas temáticas asociadas a analizar el estado actual de la educación, obteniendo críticas constructivas e ideas para implementar. La metodología fue trabajar con los distintos estamentos, divididos en grupo, donde eran guiados por un facilitador que apoyaba en las dinámicas. En un contexto de conversación, exposición y juego, los participantes dieron su opinión y con esto dotaron de carácter y contenido al Padem. Cabe destacar que además se buscó reflexionar sobre el aporte personal al mejoramiento de nuestra educación pública y de qué forma se aportará a futuro. La idea es llegar a una visión compartida, con objetivos y metas definidos entre todos y todas. El Padem en Santa Juana es una construcción colectiva. Por eso el DAEM entregó el material para recoger las ideas y perspectivas de la Alcaldesa de Santa Juana y el Consejo Municipal, las que se suman a la información que proporcionaron los directivos de los establecimientos, profesores, asistentes, apoderados y estudiantes. Una educación de calidad va más allá de un buen rendimiento, incluye formación integral, valores, reivindicar y preservar las tradiciones, proteger el medio ambiente, en fin todo lo necesario para forjar personas fuertemente vinculadas a su entorno y sociedad. Todo esto quedó plasmado y el DAEM sistematizó el material recogido para erigir nuestro plan de desarrollo de la educación municipal con las voces y sueños de todos y todas. El camino recorrido, porque la ley 19.410 no solamente habla de que hay que elaborar un instrumento de planificación, sino que tiene que ser muy, muy participativo. Así que ahora vamos a hacer una breve también presentación en Power. Decir, sí, en general, que el, el PADEM, que como dice la señorita alcaldesa, se les entregó hace ya un, un, un tiempo, contempla aspectos generales que tienen que ver con. Eh, aspectos generales de la comuna que tienen que ver con la población, con la vivienda, no es cierto, con las actividades culturales, económicas, la escolaridad, etcétera, etcétera. Luego eh, define una visión, los sueños, el horizonte formativo hacia hacia dónde caminamos como educación comunal municipal. Luego está la misión, los principios y los valores que lo sustentan. Luego también a través de una participación colectiva eh, se definieron los sellos educativos. Verdad y todo esto eh, amparado bajo la, la política que emana desde el Ministerio de Educación con la política de reactivación educativa integral que tiene que ver, así en resumidas eh, palabras, en cómo, no es cierto, nos hacemos cargo de recuperar aquellos aprendizajes deficitarios Aquellos rezagos en estos dos años, sobre todo de pandemia, pero por el otro lado también lo hacemos teniendo presente la buena convivencia escolar y el clima escolar en la sala de clase. Esos dos, como hilo conductores de nuestro quehacer en educación. Por el otro lado, revisamos lo que es el Plan de Desarrollo Comunal 2018-2022 y finalmente, ¿no es cierto?, las directrices que también nos entregaron, esta nueva gestión que tiene que ver en cómo territorializar el trabajo del municipio coproducir políticas comunales, impulsar la acción ciudadana, abrir la gestión municipal a la ciudadanía y apoyar iniciativas de innovación social. Fuertemente este año, ¿no es cierto? lo que es formación inicial los primeros años que es sumamente relevante o sea las investigaciones nos dicen que eh, eh, entre más pequeño no es cierto el mundo neuro, neuronal es mucho más activo y por lo tanto si nosotros lo estimulamos el desarrollo del pensamiento de las capacidades de la inteligencia de los alumnos va a ser mucho mayor por lo tanto, yo creo que se le va a dar una oportunidad mucho más potente a aquellos niños ¿no es cierto? que vienen con estos programas, con estos eh, eh, con, de iniciativa, en este caso del, desde la municipalidad y desde el departamento de educación. También fuerte lo que es la educación inclusiva, intercultural y con enfoque de género. Educación y currículum escolar pertinente al contexto de la comunidad de Santa Juana. Fortalecimiento de las comunidades estudiantiles y gremiales y una política comunal de educación de adultos. Pasemos a la siguiente. Esto es como el sustento. Ahí ya está la visión, ¿verdad? Pasemos nomás a la siguiente. La, ahí está, ¿no es cierto? La, la misión y al final los principios y valores que también eh, fueron consultados a, a las bases, postularon, eh, participaron muchas personas, eh, alumnos, eh, profesores, asistentes de educación. E inclusive de organizaciones territoriales, ustedes mismos, el Consejo, las autoridades, todo el mundo participó y al final esos son los principios y los valores que sustentan la gestión escolar en todos los establecimientos educacionales, así como a nivel de sistema. Pasemos a la siguiente. Bueno, ya están los sellos educativos que ya nosotros eh, se definieron. Vuelvo a reiterar: esta es una construcción colectiva. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, acá lo importante, todo eso que ustedes contemplaron ahí en el, en el video, participación de los profesores, estudiantes, dirigentes, padres, asistentes y las autoridades, al final en una primera pregunta, porque fue la metodología que se utilizó, fue activo participativa, por lo tanto se constituyeron grupos de trabajo y todos los grupos guiados por facilitadores que fueron guiando, ¿no es cierto?, cada trabajo. Y la primera pregunta tenía que ver libremente... En cuáles eran las fortalezas y debilidades que ellos observaban, tanto de la gestión como sistema, así como de los establecimientos educacionales. Adelante, en eso, ahí está el número de participantes, en total 299 personas fueron las que participaron y, por lo tanto, esa voz que se escuchó fue la que de alguna manera nosotros después tomamos, sistematizamos toda la información y lo llevamos a cabo en una planificación. Continuamos. Esa planificación lo hicimos de acuerdo al modelo del sistema de aseguramiento de la gestión escolar que emana desde el Ministerio de Educación, que nos habla, ¿no es cierto?, de algo de 79 prácticas de gestión escolar que se desagregan en esas cinco grandes dimensiones que están ahí y que nos dice de alguna manera que todo aquello que se hace dentro de un establecimiento permea en alguna de estas 69 prácticas de las dimensiones que ahí se... que, que, que se dice formación y convivencia escolar, liderazgo, resultado, recursos. Y como centro de este instrumento, para mí por lo menos, es gestión pedagógica. Todo lo que yo haga en convivencia, lo que defina el liderazgo escolar, lo que utilice como recurso al final, tiene que tener sentido en la medida que hayan aprendizaje y tribute eh, el, y fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuemos con la siguiente. En general, las preguntas, después de las fortalezas y debilidades que se le formularon a todos, fueron más o menos similares solo que contextualizada según el estamento. Pero en general las preguntas fueron, ¿cuáles de los sellos educativos seguiría impulsando y qué actividades sugiere que se, que se realicen en su establecimiento? Y ¿saben qué consiste el plan de, mejor, de mejoramiento educativo? ¿Y si ha participado alguna vez en su elaboración? ¿Ya? Eso a nivel de liderazgo escolar y gestión pedagógica, las preguntas también apuntaban a ¿qué iniciativas y o estrategias implementaría para generar el desarrollo profesional docente? capacitación docente. ¿Qué estrategias y métodos de enseñanza han implementado y contribuido a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende los resultados de aprendizaje de las y los estudiantes? ¿Siente que el clima escolar entre los, entre los adultos y su escuela es positivo? Y finalmente, ¿cree usted que el establecimiento educacional atiende sus reales necesidades de aprendizaje? Pregunta que precisamente va dirigida a los estudiantes. ¿ya? Pasemos a la siguiente, convivencia escolar. Estimado, pasemos a la siguiente, por favor. Comienza, ya. También las preguntas son: ¿qué desafíos asumiría para resguardar la salud mental y emocional de los estudiantes, profesores y comunidad en general? ¿Cree que las necesidades de los distintos integrantes de la comunidad educativa, permisos, reemplazos, materiales, útiles, son atendidos con oportunidad? ¿Qué desafíos tiene su escuela en vida saludable, convivencia escolar y espacios seguros? ¿Cuál es su reflexión pedagógica sobre la participación, el desarrollo de capacidades profesionales y la convivencia de la comunidad escolar? ¿Siente que el clima entre los adultos de esa escuela es positivo? O sea, preguntas centrales, fuertes, ¿ah? y que nos reportaran a nosotros insumos, ¿verdad?, para nosotros poder planificar. Y pasamos ahora a la siguiente, y ahí nos vamos a planificación. En recursos, las dos preguntas que le hicimos en general son: ¿cree que las necesidades de los distintos integrantes de la comunidad educativa? Ahí están, son atendidos por la oportunidad, se colocan doble, digamos. Y considera que cuenta con los materiales y los recursos necesarios que se necesitan ¿a? en el desarrollo de las clases. ¿verdad? De una manera, usted le preguntábamos a los estudiantes, a otros a los profesores, pero al final eso era el centro de la pregunta. Pasemos ahora con todas esas preguntas y con todos esos insumos que nos entregaron. Las 299 personas, un trabajo enorme. Tuvimos más de una semana sistematizando toda la información. Así, ahora, en forma muy general, solamente le voy a leer el objetivo. Fueron varios los objetivos, pero el liderazgo escolar dice fortalecer la gestión institucional de los establecimientos educacionales a través de procesos participativos de formulación y reformulación de los diferentes instrumentos de planificación. Llame CPI, reglamento interno, los planes asociados, planes de mejoramiento, etcétera, etcétera. Ahí están las actividades que vamos a realizar, los indicadores de logro y cuáles van a ser los responsables. Un segundo objetivo for sería fortalecer la gestión escolar de la educación municipal a partir de la, de la implementación de los sellos educativos y valores consignados en el PADEM para el logro de una educación basada en el contexto y centradas en la formación integral. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Voy a leer algunas nomás, un efectivo en gestión pedagógica. Voy a leer fortalecer las prácticas de gestión pedagógica orientada a procesos de monitoreo y seguimiento de la implementación curricular y talleres de libre disposición, es decir, de la jornada escolar completa. Pasemos a la siguiente. Otra dice mejorar los procesos pedagógicos orientados a fortalecer la trayectoria educativa de los estudiantes, y esto tiene que ver en cómo reactivamos los aprendizajes deficitarios o los rezagos, sobre todo en estos dos años de, de pandemia. No voy a leer las actividades porque muchos además están acá en el, en el PADEM. ¿ya? Pasemos a la siguiente. En formación y convivencia escolar también colocamos algunos objetivos. El primero de ellos, fortalecer el bienestar socioemocional que potencie la sana convivencia escolar, el buen trato la inclusión y la no discriminación entre los miembros de la comunidad escolar. ¿Ya? Ahí está, qué es lo que va a realizar el Departamento de Educación para el logro de ese objetivo. Pasemos a la siguiente lámina, que dice fortalecer la gestión escolar de los establecimientos educacionales a través de la actualización y monitoreo de los reglamentos internos, orientados a establecer medidas formativas, disciplinarias y reparatorias, sobre todo cuando hablamos del reglamento interno. El reglamento interno no es solamente el reglamento de convivencia escolar, sino está el de formación ciudadana, está el de medio ambiente, están todos ahí, dentro del reglamento interno. Y sobre todo lo que tiene que ver con los protocolos de actuación, que también se tiene que estar actualizando todos los años y permanentemente surge una situación dentro de un establecimiento que puede ser muy distinto a otro y ya se tiene que elaborar un protocolo de actuación. Pasemos a la siguiente. Generar instancias recreativas, deportivas, artísticas y culturales con el propósito de desarrollar habilidades y promover hábitos de estilo saludable en la comunidad escolar. Ustedes saben que, como lo hemos hecho en comunidad, el otro día nomás con la Unión Comunal de Padres Apoderados, se llevaron eventos ¿no importantes en esta línea. Por lo tanto, como comunidad escolar estamos trabajando con todos los estamentos de tal manera, ¿no es cierto?, de cumplir con los objetivos y con lo planeado en el PADEM, en este caso del 2022 que estamos ahora. Y en este momento le estamos presentando el del año 2023. Pasemos a la siguiente y estamos terminando. En gestión de recursos, reiterando, ¿cierto?, que nosotros lo que nos interesa es tener todo el personal necesario para atender los planes y programas de estudio y los recursos necesarios para que también los profesores puedan realizar el mejor proceso de enseñanza, aprendizaje y le pueda ofrecer eh, las actividades más atractivas y que necesitan los estudiantes para que hayan clases atractivas. A la siguiente. Ya, digamos, la siguiente tema ¿no? del el desarrollo profesional docente. Ahí, y ahí viene el cronograma, por último, ¿no es cierto?, que todas aquellas acciones que no leí solamente, leí los objetivos, porque acá están, al final nosotros, ¿no es cierto?, le damos, lo calendarizamos en el año, en qué meses vamos a realizar cada una de las actividades. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, creo que con eso terminamos. Así que eso es en general, señorita alcaldesa. Como el panel lo tenían en sus manos, acá una evidencia concreta a través de un video, y así informa muy general la planificación del año 2023. Muchas gracias, don José. ¿Algo más sobre educación? Don Jaime. Don Jaime, adelante. Adelante, don Jaime. Don Jaime, un beneficiario del quiero mi barrio. Ahí, de la guilla de Santa Lucía. Ay. Muchas gracias, alcaldesa. Bien, yo estoy acompañando a don José hoy día. Él hizo una exposición completa respecto del, del PADEM en su conjunto. Pero yo eh, quiero tocar con ustedes el tema relativo al presupuesto del Departamento de Educación año 2023. Como ustedes saben, el presupuesto del área de educación se elabora en una fecha distinta. Y se aprueba también de una manera distinta al presupuesto municipal. Esto porque la ley 19410 que establece la obligatoriedad de elaborar cada año el PADEM, establece allí que el, uno de los componentes del PADEM debe ser el presupuesto, el presupuesto del Departamento de Educación del año, del año siguiente. Y en ese contexto entonces, cuando se aprueba el PADEM, cuando el Consejo aprueba el PADEM, aprueba también el presupuesto del Departamento de Educación municipal. Comentarles que eh, en la elaboración del presupuesto eh, este año fue particularmente complejo porque veníamos con, de dos años de, de pandemia, entonces el año 2020 y el 2021. Los gastos del departamento de educación eh, se habían visto reducidos, digamos, particularmente aquellos vinculados a los consumos básicos, al, al transporte escolar, una serie de gastos que durante estos dos años eh, gastamos mucho menos plata. De manera que este año. Volvemos, por decirlo de alguna manera, a, 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 a tratarnos como la historia siempre eh, de años anteriores ha sido, digamos, costumbre, en el, en el sentido de que, eh, en general, los recursos, eh, ustedes saben, digamos, no son suficientes para eh, cubrir las necesidades del Departamento de Educación. En consecuencia, eh, año a año... Eh, es la municipalidad la que desde su presupuesto hace un aporte eh, al Departamento de Educación. En ese contexto, comentarles que eh, para el año 2022 actual hay un presupuesto estimado eh, de aportes municipales de 250 millones. Estimamos que vamos a estar eh, en una cifra muy cercana a, 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 la, a la presupuestada, digamos. Y respecto del de esta cifra... De aportes municipales para el año 2023, en, una, en conversaciones que tuvimos, sostuvimos, digamos, con el personal profesional de la municipalidad, este aporte eh, fue disminuido de 250 millones del 2022 a 200 millones del 2023. Esto porque, digamos, eh, independiente de la cuantía de las necesidades que nosotros tengamos como Departamento de Educación, los aportes, los aportes que, se, que se establezcan, los aportes municipales que se establezcan para el periodo siguiente dependen también, obviamente, de la, de la disponibilidad que tenga eh, el presupuesto municipal. Les decía que fue particularmente complejo eh, la elaboración del presupuesto porque no tenemos información hasta el día de hoy respecto, por ejemplo, de lo que va a ser el reajuste del sector público. Ese dato lo desconocemos, eh, lo vamos a conocer recién en las próximas semanas, yo creo. Y eso eh, es un... Es un un tema bien importante digamos eh, en, en, la, en la ejecución del presupuesto los gastos en remuneraciones bordean el 80% del total del presupuesto eh, anual de manera que eh, el mayor o menor porcentaje de reajuste que se establezca para el, para el año siguiente es un elemento que tiene bastante incidencia en cómo se eh, en cómo se digamos se presenta la ejecución presupuestaria del año 2023 en términos eh, generales, en términos de promedio, el presupuesto del 2023 es, es mayor al presupuesto del 2022 aproximadamente en un 6%. Comentarles que eh, de acuerdo a las normas que están establecidas desde el Ministerio de Hacienda, digamos, los presupuestos son eh, estimaciones y como tal eh, están, están sujetos a, a las modificaciones que, que, que proceda. O que sea necesario eh, ejecutar en el, en el año de su ejecución. El presupuesto es eh, esencialmente flexible, eh, por lo mismo que nosotros estamos, digamos, generalmente generalmente eh, solicitando el acuerdo del Consejo para modificar las estimaciones, porque, como ya lo dije, son eh, estimaciones y son y, y, y la, ley, la propia ley establece la flexibilidad eh, necesaria para poder hacer los ajustes que procedan para una correcta ejecución. Eh, este año, este año eh, que está en ejecución, el 2022, hemos tenido, eh, el otro día les comenté algo en la reunión pasada, un aumento fuerte de, de gasto en algunos ítems, particularmente en el ítem de alimentación de internados, tuvimos un aumento importante. Tenemos un aumento muy importante también en el tema del transporte escolar. Los buses que nosotros tenemos de transporte escolar, que ustedes ven circulando todos los días en el sector urbano y en el sector de Chacay, eh, son un saco sin fondo, digamos. O sea, todos los días eh, los choferes eh, les faltan neumáticos, hay que arreglar los frenos, es un, es un gasto inmenso. Ustedes no se imaginan, yo les puedo dar antecedentes después, digamos, de, de lo que esto implica. Pero, eh, y, y las. Y la demanda y las necesidades de los niños cada día crecen. Hoy día nosotros, digamos, los chiquillos no van a la escuela si no tienen el bus, digamos, cerquita a la puerta. De manera que todo eso eh, para nosotros se traduce eh, obviamente en, en mayores gastos. De manera que eh, decirles por último que probablemente, probablemente, eh, en el transcurso del año 2023... Tengamos que hacer modificaciones, tengamos que hacer ajustes a las estimaciones tanto de ingresos como de gastos, porque este presupuesto lo hicimos sobre la base de muy pocos antecedentes concretos en que basarnos, digamos, porque veníamos saliendo de dos años de pandemia. Así que, eso, digamos, en, en cuanto al presupuesto, usted el detalle lo tienen porque está incluido en el, en el texto del, del PADEM del año 2023. Y. Esperamos eh, ejecutarlo de la mejor manera posible. Comentarles también que de acuerdo, así como está la ley hoy día, probablemente el último PADEM y el último presupuesto que se apruebe para el Departamento de Educación es este, que estamos aprobando hoy día, que, que corresponde al año 2020, 2023. Porque, eh, como ya dije, de acuerdo a, la, a, la, a cómo está la normativa hoy día, eh, la educación de Santa Juana junto con la de San Pedro... Coronel y Lota se van al Servicio Local de Educación a partir del primero de... del consejo ya muy breve don ángel porque ya entregamos los plazos legales gracias eh, bueno quería hacer una, una consulta <coughs> perdón que no me digo congestionado me refiero eh, el, eh, una consulta digamos en la escuela a ver eh, no sé si me, me pueden explicar un poquito por favor eh, hay una disminución digamos la cantidad de horas de respecto al año anterior de 5.078 horas, baja a 4.875, si no me equivoco. Entonces, eh, si me pueden explicar un poquito respecto a la Escuela 720 de Colico Alto, eh, tiene una, una, una baja, ¿cierto?, en cantidad de horas, el profesor, los docentes. Y Chacayal, eh, Chacayal también tiene una, una subida de horas. Entonces, no sé si me, me pueden explicar un poquito a qué se debe eso. Eh, y bueno, yo revisé el presupuesto, el presupuesto contempla eh, razones alimenticias, así que doy por eso también que eh, se mantiene el funcionamiento de los dos internados que tiene eh, la educación municipal. Eh, y finalmente, respecto al tema eh, yo sé que está eh, algo se puso ahí, pero sí eh, poner un poquito de énfasis, ya que eh, si bien es cierto, hay, hay duplas psicosociales. Existen eh, ya hace un buen tiempo en los colegios más grandes, especialmente. Entonces, la consulta va por el lado de que eh, Senda hizo una, una encuesta donde la, el tema salud mental eh, pone una alerta de alguna manera. Entonces, la posibilidad de que se pueda reforzar aún más el tema salud mental el, el próximo año. Eh, eso, gracias. Bueno, don Ángel, respecto de la escuela de Chacayales, la escuela está priorizada. Así que va a tener más profesionales para la atención de esos alumnos, que es algo que sabemos todos. Además del proyecto que estamos implementando para poder eh, hacer un proyecto de infraestructura y no tener una escuela mod modular en Chacayal. Ahora, eh, respecto a los internados, para su conocimiento concejal, cuando se quiere cerrar un establecimiento tiene que ponerse en el PADEM legalmente. O sea, por lo tanto, si no están puestos los internados como cerrados es porque no se pueden cerrar. Y tercero... El tema de eh, Colico Alto, le voy a dar la palabra a don José para que pueda responder acerca de eso. Don Jaime. Sí. ¿Podríamos verlo en la, en la comisión? Se tiene que votar hoy día que se cumple el plazo. Lo que pasa, don Ángel, es que yo recomendarle porque pueden hacer las consultas antes y tuvieron mucho tiempo para hacer consultas y usted no las hizo. Entonces, entonces, fue entregado el 27 de septiembre del 2022. 27 de octubre, ya llevamos más de un mes ya. Entonces, cualquier consulta, háganla con anticipación. Yo se los pido, por favor, para poder cumplir con los plazos de las cosas. Tiene todo ese tiempo y las puertas abiertas para poder consultar. Sí, baja Chacayal es porque va a tener más profesionales. Esa es la explicación. Y colico alto. ¿No será alguna jubilación algo que estaba pendiente porque eh, nosotros contratamos una profesional el en año pasado? En teoría el establecimiento, digamos, si no ¿De tiene, se, si no tiene una, nueva, una nueva, voy a hablar desde un poco desde el desconocimiento. Si el establecimiento educacional no tiene una nueva estructura de curso, si no se visualiza mayor matrícula, lo lógico es que la... sería que la... Eh, Dotación de horas docentes se mantenga, a menos que haya algún, algún programa, digamos, que amerite eh, o, que, o que no vaya a estar, que amerite una mayor o, o menor dotación eh, de horas en el establecimiento. Sin embargo, comentarles que eh, el estatuto docente también tiene causales de adecuaciones de la dotación docente, es decir, igualmente como se maneja el presupuesto, si mañana. Hubiese eh, una diferencia en un establecimiento porque aumentó la matrícula o porque disminuyó sustancialmente la matrícula, la dotación evidentemente se puede eh, modificar, adecuar, dice la, la normativa, adecuar a, la, a las reales necesidades eh, del establecimiento. De manera que habrá que esperar eh, lo que pasa en el mes de marzo, porque en el mes de marzo es cuando nosotros, digamos, durante las dos primeras semanas configuramos las matrículas definitivas de los establecimientos y en base a eso entonces se determinan las reales necesidades del establecimiento. De manera que eh, yo desconozco, digamos, lo, el dato que está ahí, no lo manejo yo, no, 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 hay, no hay información que yo haya participado. Sin embargo, eh, comentarle que si, hay, si aparece ahí una disminución no es un, una materia de preocupación porque cualquiera sea la situación que ocurra, la, la dotación docente es, eh, se puede adecuar a las necesidades eh, en, al inicio del año. Gracias. Sí, y Cólico Alto no está contemplado, de hecho yo tengo contemplado poder separar los cursos porque están de primero a cuarto, así que no hay tampoco, hice un compromiso con, lo... con los vecinos de Cólico Alto que tienen eh, alumnos en colegios urbanos. Entonces, tengo que esperar a la matrícula ahora. Pero hay muchos que se comprometieron conmigo a matricularlo en la escuela de Cólico Alto si es que yo separaba los cursos porque a ellos les salió un alto costo, entonces yo creo que más que disminución de horas puede que haya más. Porque además esto varía, como bien explicado don Jaime, de acuerdo a la cantidad de matrícula. Por ejemplo, yo le respondí a don Ángel ahora que no podía cerrar los establecimientos de internado si es que eh, no estaba en el PADEM, pero sin embargo eso sí. Hay un internado que entiendo que tiene como un niño o cuatro niños, si eh, los niños se retiran, yo en ese caso me quedo sin matrícula y estoy habilitada para poder cerrar el establecimiento. O sea, es como lógico. Depende de los vaivenes de matrícula. También en el caso, por ejemplo, este presupuesto de que haya un niño que tenga discapacidad, por ejemplo, para que se entienda, un niño TEA, y ese niño requiera horas especiales o se matricula en tres niños TEA, entonces eso viene por un presupuesto PIE y nosotros también debemos contratar más horas si es que ocurre esa matrícula. Pero como los procesos de matrícula todavía no se han visto, es un proceso estimativo que se hace para poder diseñar. El presupuesto de educación y en la medida que tengamos los resultados de las matrículas tenemos que adecuarlo a eso. Por ejemplo, puede que el Liceo Nueva Zelandia, si la gente eh, estima bien tenga más matrícula en los TP, porque estamos eh, promocionando la, inclu la inclusión de maquinaria y las becas en el TP. Entonces va a aumentar el TP y nosotros vamos a tener que aumentar la hora en el TP para poder asistir a esos alumnos y alumnas. ¿Tenía pegar esa información? Aldeza, aprovechando un espacio Don cortito, Marito. solamente quería consultar, eh, los, los, los chiquillos que tienen una pequeña discapacidad o capacidad diferente, los campos ellos no tienen acceso a la escuela de Guayeregüe, no hay un, un transporte, no hay, no hay nada de eso, ellos no pueden venir a la escuela. ¿A la escuela de Guayarehue. Sí. que tienen discapacidad en un colicuelto? No. Sí. Es que el niño, no. si tiene una pequeña discapacidad, debería estar en integración, que es pie, no en la escuela especial. Ah, yeah. Si tiene una discapacidad grande, ahí en ese caso está en la escuela especial. Y ahí nosotros, lo que yo he recomendado al departamento de educación, pero no, no ha sido posible este año, voy a mandar un memo ya con órdenes perentorias mías de postular la subvención de transporte, porque no se ha postulado jamás. Y a mí me parece que nosotros debemos postular y que queden acta por favor a la subvención de transporte, porque como bien dice Don Jaime, nosotros no podemos pagar ese transporte. Ya se ha hecho por años. Hay cierta parte que a juicio mío no se justifica, otra que sí, pero sin embargo, eso, el, el Estado nos habilita una plataforma para poder postular a subvención de transporte que jamás se ha hecho. Entonces yo instruí que se postulara a esa subvención. Entonces, eventualmente esos niños o niñas o jóvenes podrían tener transporte de la escuela especial sobre todo. Pero además, don Juan, es recomendable que si el niño tiene una pequeña discapacidad, eso se evalúa y él entra al programa a pie. Y hay que contratar profesionales especialistas, por ejemplo, en Curamavia. Está la profesora Mariela, y, pero no va ese niño a la escuela especial, sino que no tiene una gran discapacidad para ir a la escuela especial y es mejor que vaya a integración para que se integre mejor a la sociedad. Y eso se puede tratar y después el niño puede eh, asistir en condiciones normales. Entonces hace una pequeña adecuación curricular y se le contrata al profesor por ley para que lo atienda. Por eso yo explicaba que. Si hay un niño con discapacidad y entra mucha matrícula con discapacidad o niño PIE que se llama, al que es Programa de Integración Escolar, a un colegio hay que contratar más horas para las profesoras diferenciales o para las asistentes diferenciales para que lo atiendan. Y esa es una ley, entonces nosotros no podemos hacer nada al respecto. Si tiene una discapacidad mayor, en ese caso va a la escuela especial, pero requiere una evaluación profesional primero. Sí. Gracias. Don... ¿Ya? Bueno, al, al analizar el PADEM, como esa es una parte que estuvo viendo el equipo directivo del Departamento de Educación y, eh, me, me he observado, digamos, que lo que se hizo fue regularizar una situación dada de que cambia la estructura de la escuela de Colico Alto que hasta eh, antes del año pasado tenía la figura de director ¿Ah? Con un contrato de 44 horas. Ahora no, no, no tiene esa figura. Está el profesor encargado de dirección y, para el efecto, tiene una, una asignación de 8 horas para la gestión administrativa, al igual que el resto de los establecimientos uni y bidocentes. Gracias, don José. No, ahora, ahora eh, entonces... eh, perdón, alcaldesa, mire. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprobar este presupuesto y somos solidariamente responsables. Por lo tanto, yo quiero aclarar algunas dudas eh, más. Mire, concha, eh, señor, señores, don Jaime. Eh, Don Ángel, usted tiene que pedirme la palabra a mí para poder supuesto, consultar. Si la sí, quiero aclarar algunas dudas, dijo. Pues o sea, ahora yo le doy la palabra a, a quién: ¿Quiere consultar de finanzas quiere consultar de. a los dos. Pedagógico. A los dos. Lo que pasa es que uno tiene que ver con la matrícula. Eh, digamos, que sube la matrícula eh, y, y con esto, digamos, quiero poner una voz de alerta en el sentido de que. Eh, bueno, el, el Liceo esencialmente ha subido la matrícula este último año, pero no sabemos qué va, para, qué va a pasar el, el próximo año, porque muchos alumnos se quedó acá por la pandemia. Entonces, yo no sé, hoy día hay una nube dando vuelta, no sabemos si los alumnos se mantienen en el, en el Liceo de Nueva Zelanda, otro ya le perdieron el miedo a, a, la, a la, ¿cómo se llama? la pandemia y a lo mejor van a viajar. Entonces, hay, un, hay, una, hay un, un, una nube dando vuelta respecto a la matrícula. Eh, lo que sí me deja un poco tranquilo que hay una disminución de horas en 203 horas respecto al año anterior, por lo tanto deberían bajar también los gastos. Entonces solamente quiero dejar eh, esa, esa inquietud eh, y esencialmente también a la bajada de presupuesto municipal que está bajando de, de dos, 250 millones que estamos aportando este año próximo baja a, a 200. Entonces dejo esto porque igual eh, genera alguna algunas dudas entendiendo cierto que no es un año normal estos dos últimos años tema pandemia y, y este año que viene a lo mejor va a ser más normal porque está con vacunas la gente se mueve un poco más ojalá que la gente se mantenga sencillamente en el liceo de Nueva Zelanda porque las rurales la tendencia sigue a la baja pero el liceo de Nueva Zelanda ha sido el único que ha subido, ojalá o sea, ojalá siga, se mantenga esa tendencia, pero el misterio es misterio lo que va a pasar el próximo año, nada más gracias, pero ¿Es una, es una consulta, es un comentario una consulta que me imagino que los expertos en, en, en finanzas la tienen dentro de sus. Los presupuestos son, son eso, son presupuestos. Son eh, posibilidades de esto que puede, puede o no puede. Que lo consultado a veces no está tan claro, parecen comentarios más que preguntas. Bueno, efectivamente, eh, lo, los presupuestos, tal como dice usted, concejal, son estimaciones. Y en ese contexto, eh, las estimaciones pueden ser menores a lo real o mayores a lo real. En ambos casos, eh, eh, para ambos casos existen las normas sobre flexibilidad presupuestaria eh, que nos permiten eh, adecuar, por pues, si, si cuando hacemos estimaciones y cuando las hacemos especialmente con poca información, como nos, nos tocó en esta oportunidad, estamos expuestos sin ninguna duda a equivocarnos, digamos, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Efectivamente, eh, el tema de la matrícula nosotros no podemos tener certeza de lo que va a pasar con las matrículas en el año escolar 2023. Recién, cuando se cierra, digamos, cuando parte el año escolar, eh, la primera semana y la segunda semana todavía andan, andan apoderados eh, matriculando alumnos. Entonces, si va a aumentar o va a disminuir o se va a mantener, mientras no llegue el mes de marzo, eh, para nosotros son estimaciones. Eh, recién en esa oportunidad podemos... Podemos, digamos, eh, decir, la, la matrícula aumentó, se mantuvo o disminuyó con respecto al año anterior. Eso para contestar su pregunta. Gracias. Hay un tema, señorita alcaldesa, si me permite, lo último, que no lo dije y que me parece importante eh, comentarlo, digamos, para que quede, digamos, en el, en, el, en, la, en, la, en la memoria del, del Consejo, de los concejales, que tiene que ver con el, los fondos FAEP fondos de apoyo a la educación pública, que partieron estos fondos por ahí por el año 2013-2014, si mal no recuerdo, y han venido eh, en franca disminución eh, en los últimos años. Partieron eh, a nosotros hace cuatro o cinco años. El año 2018, que es el, el dato más actualizado que, que tengo, el FAEP fue de 373 millones. Ese año 2018 de los 373 destinamos a remuneraciones 127 millones. El 2019 de 373 bajó a 368, a 304 el 2020, a 222 millones el 2021 y a 155 millones el 2022. Es decir, tenemos una disminución de los fondos de apoyo a la educación pública. De un 58% si consideramos solo del 2018 a la fecha. Eh, esto de alguna manera, digamos, eh, refleja, se va a ver reflejado en, en, un, en un menor, eh, sin duda, en un menor ingreso para el Departamento de Educación. No, no sabemos, no podemos saber, porque no tenemos los antecedentes, cuánto va a ser el monto del FAEP 2023. Porque. Eh, ese monto se maneja, digamos, el Ministerio de Educación lo fija eh, en el transcurso del año, del año correspondiente, es decir, a mediados de, del mes de mayo, junio del 2023. Recién vamos a conocer los montos que el Ministerio de Educación va a aportar por concepto de FAE al Departamento de Educación. Con esos fondos, nosotros estamos financiando el transporte escolar eh, de, lo, de los buses amarillos que ustedes ven en, lo, en los sectores rurales de la escuela de Colico Alto rico Bajo y Especial eh, Guayerehue, entre otras cosas. También financiamos con ese fondo el curso de conducción eh, vial del Liceo Nueva Zelandia, el preuniversitario municipal, que se hace todos los años, entre las cosas más importantes, digamos, y ciertamente destinamos a remuneraciones el mayor porcentaje que, que el Ministerio nos permita en cada oportunidad. Así que eso, eso digamos, es súper importante que, que quede planteado, porque seguramente en el próximo año, eh, dependiendo de los montos que recibamos, vamos a tener las necesidad de eh, adecuar... Eh, Nuestras nuestras estimaciones de ingresos y por tanto de gasto. Gracias, don Jaime. Que queden hasta, le agradezco. Bueno, eso. yo señalar que a mí me parece muy pertinente los comentarios de los concejales, por ejemplo, don Víctor, cuando corrige los números, porque nosotros tenemos errores de tipeo en los presupuestos, en los programas a veces. También Fabián ha hecho presente eso, Jonathan, eh, Rodrigo, Juanito, pero tuvimos. Más de un mes para poder formular las consultas. Entonces, rogarle al concejal Castro, que es concejal, que pueda eh, leerse los documentos en el tiempo estimado y enviar las consultas en el tiempo estimado, porque tuvimos más de un mes y tanto y retiran puntualmente los concejales. Yo pregunto cuando retiran los presupuestos, cuando retiran las cosas. Generalmente, Jonathan es el primero que los retira y así pueda formular las consultas y ya viene con una posición al respecto para poder votar que es algo que no atrasa la gestión municipal entonces le ruego concejal que pueda formular las consultas en el tiempo legal estimado y además cuando yo digo algo y lo tiene que reiterar un funcionario para que usted crea, eso se llama MICE Planning vamos a seguir entonces con el acta vamos a tener que hacer la, la votación ahora y luego seguimos con el acta porque vamos a llevar ya dos horas bueno, yo como presidenta del consejo apruebo. Don Víctor Palma Cruces. Eh, Aprobo, alcaldesa. Eh, yo hice la observación y están contempladas en el plan, en el PADEM año 2023. Como también le, hay unas correcciones que me la enviará el señor Concha, sí. que le hice al respecto. Gracias. Esa... Aprobo. Eh, yo quiero agradecerle, concejal, porque sabe que esa actitud es muy responsable, porque él lee todos los documentos y cuando hay alguna observación la plantea y eso ayuda a corregir y en el tiempo estimado. Entonces, igual destacar esa función de los concejales que es muy importante. Eh, siempre don Víctor está atento, tanto en PLAN como en todas las cosas, y eso nos ayuda bastante. También los concejales que hacen la consulta en el tiempo estimado. Don Ángel, adelante. Observación alcaldesa. Respecto a cierto que en marzo podamos en consejo o en comisión analizar la situación real de la matrícula del de sistema municipal y, eh, y además vamos a hacer el aporte real del Fondo Común Municipal y todo esto. Así que aprueba con, con esa ¿Qué? observación. Que don Ángel, no podemos tener esos datos, entonces tenemos que aprobar con ese entendido. Eh, es Yo lógico. apruebo, apruebo. Uh -huh. y con la observación que corresponde. Bueno, don Rodrigo, adelante. Alcaldesa. Gracias, don Juan. Alcaldesa. Don Jonathan. Presidenta, apruebo esperando que este PADEM pueda ir en directo beneficio, como siempre, de nuestros niños y niñas que son quienes ven reflejado todo lo que se trabaja acá. Muchas gracias, don Fabián. Y agradezco y felicito a los funcionarios del DAEM que nos detallaron la presentación. Gracias. Sí, y yo de nuevo reiterar los agradecimientos a los concejales que hacen las observaciones porque eso me ayuda a mí a controlar la gestión y muchas veces, en, no en audiencias públicas, hacen los requerimientos pertinentes, mandan las cartas pertinentes y yo les agradezco porque en verdad eso nos ayuda mucho en nuestro funcionamiento. Bueno, ahora eh, teníamos el punto 6 de la tabla que es adoptar el acuerdo para adjudicar la licitación del servicio de cuidado, aseo y mantención de recintos municipales. Pero Natalie Gallardo, nuestra funcionaria de SECPLAN, me dice que hay un error en el acta, así que por lo tanto vamos a tener que solicitarle, le voy a dar la palabra a ella para que explique y solicitarles a ustedes una reunión extraordinaria para que esté el acta como corresponde y puedan aprobarla en los tiempos correspondientes. Natalie, adelante. Buenos días, alcaldesa, concejales, colegas y a la gente que nos está viendo. Eh, como comunicaba la alcaldesa, eh, al llegar acá, como comisión, nos damos cuenta de que pasamos por alto un detalle que estaba dentro de las bases de licitación, por lo cual esto nos cambia un poco la evaluación que habíamos realizado. ¿Ya? Eh, por, por tal motivo yo les pido las disculpas correspondientes, ¿ya? Pero la idea es que ustedes aprueben algo que está bien hecho y no que después eh, se vean perjudicados por algo que está malo, ¿ya? Así que es por eso eh, que les solicitamos eh, poder verlo en un próximo consejo, el acta de evaluación, para poder traer la información real y eh, con este detalle subsanado. Así que eso, eh, este detalle aclarar que no estaba dentro de los criterios de evaluación. Ya, por lo tanto, la evaluación que yo ya les había entregado estaba bien hecha sin considerar este detalle. Pero es un detalle que está por base establecido, por lo cual los oferentes que postularon tienen que cumplirlo. Y lamentablemente había uno de los oferentes que no estaba cumpliendo y que estaba dentro de la evaluación. Motivo por el cual eso nos cambió toda la evaluación. Así que es por eso, Esa es la explicación eh, del detalle de lo que está pasando y les pido las disculpas correspondientes al caso. Yo, Natalie, te quiero dar las gracias porque eh, con esta mención tú nos ayudas a que nosotros podamos votar adecuadamente y la honestidad es un valor que aparte de tu calidad sí. profesional también tienes. Así que te lo agradezco y les voy a solicitar a los señores concejales si podemos hacer una audiencia para analizar eso y también dejarle las puertas abiertas de la oficina de Natalie para que puedan hacer las consultas respecto a esto. Muchas gracias. Entonces, lo retiramos de la tabla y ahora vamos por el punto número 7, que es adoptar acuerdo para asumir compromisos de costos de operación y mantención de proyecto de Mejoramiento Parque Catiray Comuna de Santa Juana. Para esto, le damos la palabra a doña Javiera, que es nuestra arquitecto y a doña Claudia Calabrán de el departamento de SECPLAN, para que pueda exponernos estos compromisos de operación y mantención del proyecto de mejoramiento del Parque Catiray de Santa Juana. Buenos días, alcaldesa, concejales, saludar también a todos, todas, todos que nos están escuchando y viendo. Eh, bueno, ya había sido presentado con anterioridad la operación de costo y mantención de, para el proyecto de diseño del Parque Cerro Catiray con anterioridad, pero nosotros tuvimos reunión con las personas del MIMBU que trabajan en esto y nos indicaron eh, que los costos de operación y mantención debían en, en realidad ceñirse a los estándares de los parques que se están desarrollando en la comuna en la comuna y en la región del Bío Bío. Estos serían como el Parque Metropolitano Cerro Concepción, el Parque eh, Humedal Los Batros. Ese es el estándar al que estamos apuntando con el Parque Cerro Catiray. Entonces eh, se nos entregó la información para poder desarrollar este plan de gestión y administración del Parque Cerro Catirá y acorde a los estándares eh, a los que apuntamos con el, con el parque. Eh, dale. Sí. Eh, bueno, eh, esto es un, indicar que este es un plan de gestión del parque Cerro Catiray, pero que es previo al diseño de las 10 hectáreas que nos va a elaborar el mismo. Esto quiere decir que puede obviamente sufrir modificaciones una vez que tengamos el diseño de este. Por lo mismo también los costos de operación y mantención están sujetos a todos los elementos de equipamientos que se puedan diseñar en este proyecto, ya de las 10 hectáreas. En este plan de gestión el modelo de gestión eh, indica que eh, el parque va a tener una administración que va a ser dependiente de la Unidad de Medio Ambiente del municipio. Ya en esta administración, eh, que depende de la Unidad de Medio Ambiente del municipio, eh, va a tener la actividad de supervigilancia, la mantención de las áreas verdes, el aseo del parque, administración del parque, coordinación de visitas guiadas, educación de medio ambiente en coordinación con el DAEM, funcionamiento del anfiteatro en propuesta que se espera desarrollar ahora ya este verano, Gestión de venta de productos de horticultura y locales, los puntos de venta asignados, que también es lo, lo que se está gestionando con fomento productivo y turismo, uso de las zonas deportivas en propuesta y las actividades recreativas en general que se desarrollen en el parque en coordinación con DIDECO. Um... Acá esta es la imagen, bueno, se ve el perímetro, no sé si se alcanza a ver muy bien, del Cerro, del Parque Cerro Catiray, que es el Naranjo. Las 10 hectáreas que va a diseñar el Mimbu corresponden a, la, a lo que se ve en amarillo. No son 10 hectáreas que estén todas juntas, sino que es un, un diseño que nosotros trabajamos en el fondo, los recorridos que pueden ser potenciales que llegan hasta los miradores de arriba, eh, recorridos de trekking que pueden llegar desde la zona donde está la cancha de tierra actual y donde está... O estaría Está la cascada y estaría eh, el anfiteatro y la zona cultural que ya hemos planteado en, otra, en otros consejos. ¿Ya? Esas son las 10 hectáreas que eh, propusimos en diseño a Mimbu y las que se van a desarrollar. Por lo tanto, los costos de operación que se indican ahora son los que ya nos indican para estas 10 hectáreas, no para la totalidad del parque. ¿Ya? Eh, bueno, como indicaba, es una, es una administración dependiente de la Unidad de Medio Ambiente. Y va a contar con una serie personal que partió, con el administrador, la secretaria, personal de aseo y un monitor, que se explica más adelante en el fondo en qué consiste. Eh, bueno, el administrador las funciones propias de a tener a su cargo el personal del parque, eh, dependiente de la unidad de medio ambiente, la secretaria presta apoyo a él, el monitor es una persona que se va a contratar para estar cerca de dos a tres días dentro del parque, idealmente en periodo de fin de semana, que es cuando tiene más visitas, y es encargada en el fondo de hacer los recorridos guiados eh, y tener el cuidado de la infraestructura y la biodiversidad del parque. El personal de aseo es las labores propias de aseo del recinto y del parque en general. Ya, en cuanto, eh, voy a tratar de resumir un poco acá la información para pasar más directamente a los costos de operación, pero también es importante mencionar acá que, eh, bueno, los recursos físicos los, los pondría el, el municipio en el fondo, de si es que se requiere bodegaje, oficinas que no podamos, en el fondo, equipar en su momento inicial en el parque. Y que también se va a desarrollar un consejo consultor consultivo eh, que está integrado por miembros de organizaciones comunitarias, oficinas de deporte, etcétera. La idea es que se pueda en este, en este consejo consultivo congregar a todas las personas que, eh, que son atingentes a la, al parque o organización atingentes al parque para que podamos en conjunto con la participación de, ciudadana desarrollar en posterior al diseño cómo queremos mantener este parque, ¿ya? También, eh, unidades del municipio deben prestar colaboración a la unidad de medio ambiente en lo que se requiere en cuanto a equipamiento, CEPLAN, a fomento productivo, turismo en el desarrollo, deporte, etc. Eh, bueno, acá. Eh, lo que les comentaba, la vinculación y participación con las comunidades locales, que es parte muy importante de lo que se va a desarrollar en el proyecto de diseño de, del parque Cerro Catiray. Y eh, la, la, ahí se explica en detalle que ustedes tienen la información de las labores de mantención. Avancemos para llegar directamente a los costos de operación. Bueno, acá eh, en los costos de operación y mantención, lo primero que se indica es la administración. Seguridad y Acción en general, donde eh, lo que les comentaba a cargo de la unidad de medio ambiente, ahí aparecen los montos eh, a considerar para el pago de estos, del profesional, que es una persona técnica, debería ser una persona técnica en el área, Ya por eso es que lleva un sueldo mayor, la secretaria 500 mil pesos, administrador un millón de pesos, y los insumos de, de esta administración, que son 125 mil pesos mensuales. En seguridad se consideran cinco guardias en total, son tres guardias diurnos para cada uno de los accesos que va a tener el parque. Actualmente el parque tiene cuatro accesos, pero como ya se ha visto, hay uno que se va a eliminar por la ejecución del puente Amdel. Entonces, para los otros tres accesos, donde se plantean lo, los portales de acceso con el resguardo del parque, con un horario de funcionamiento como cualquier parque, entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde, eh, y con cierre los días lunes para su mantención. Se consideran los tres guardias más dos guardias nocturnas que estarían haciendo el recorrido constante en el parque. Estos tienen un sueldo de 500 mil pesos. También se considera el aseo y monitor, dos personas de aseo eh, para las instalaciones o equipamiento que se desarrolle del parque, sean estos los baños que se van a recuperar o que se van a ejecutar, eh, infraestructura deportiva, los miradores, qué sé yo, todo el equipamiento e infraestructura que se desarrolle con 400 mil pesos y un monitor, que es lo que ya expliqué anteriormente eh, para dos o tres días con 200 mil pesos. Los insumos de aseo son un costo mensual de 150 mil pesos. Eh, después en lo siguiente, bueno, eh, el mismo eh, tiene una tabla para calcular los costos del agua potable, ¿ya? Pero nosotros como todavía no tenemos el diseño del proyecto, en el fondo es súper difícil y no tenemos la participación ciudadana que se va a realizar en el diseño del proyecto para poder determinar cuánta es la gente que va a asistir, qué tipo de gente asiste el parque y todo. Esto en el fondo son números tentativos que se relacionan con la cantidad de metros cuadrados y gastos que se realizan en otros parques de la comuna, o sea, de la región. Y con ello podemos llegar a esta determinación, ¿ya? Eh, se estiman los usuarios generales, los que la comunidad de Santa Juana, más la comunidad de la región que, que existe en la región y que potencialmente podría asistir al parque una vez que nosotros tengamos desarrollado este proyecto. Y ahí se indica que eh, la comunidad local asistiría eh, dos veces al mes, a aproximadamente del total de la población de Santa Juana, un 26%, y esto equivale a una visita mensual de 7.149. Y en turistas, eh, sumando todo la, lo que se ve más arriba de Concepción, San Pedro, Coronel, Hualpén, y Vallante, Talcahuano, eh, una visita al mes de un 0,4% de toda esta población, lo que sería alrededor de 3.204 visitas. Ya para esta cantidad de visitas eh, se saca el cálculo del consumo de agua potable, donde los empleados tienen un consumo diario de 100 litros, 100 metros cúbicos, 100 litros, eh, y los usuarios en general, eh, 50 litros. ya Ese es el cálculo que se estipula, ellos estipulan por deporte 75 y por usuario general 25. Nosotros como no sabemos cuántos son por deporte y cuánto general, lo dejamos en término medio. Y el costo del de precio unitario de, del metro cúbico de agua, y eso daría un total de 8.921.000 pesos, perdón, eh, 743.000 pesos, 438.000 mensual y anual de 8.921.156, ¿ya? Eh, el costo de las áreas verdes, también de la mantención de las áreas verdes, nosotros tampoco podemos eh, ahí obtener un valor eh, por el agua, ya que ellos también estipulan de acuerdo a las especies nativas o especies que tengan los parques, cuánto consumo de agua tiene cada especie, no solamente los árboles, sino que también las plantas que se pongan, las rastreras, eh, jardineras etcétera pero si sí nosotros podemos estipular que va a haber un consumo de agua para riego eh, durante todos los meses menos junio julio y agosto que son los meses más lluviosos donde no sería necesario ya eh, también acorde a los metros cuadrados y la cantidad de hectáreas que es, están por diseñar se estipula una cantidad de jardineros que son nueve jardineros el eh, siguiente son nueve jardineros eh, y una persona que está encargada como asesora ambiental, que es de media jornada, que es la persona encargada en el fondo de definir cuáles son las especies adecuadas para poner dentro del parque. ¿ya? Y ahí, en el fondo, le a esto. Se ve que son hartos jardineros en comparación con lo que teníamos también en el presupuesto anterior, pero como les decía, esto va de la mano con el estándar de los parques eh, que tiene la región. Ya... Eh, por poner un ejemplo, el del Humedal Los Batros tiene 12 jardineros y tiene una extensión eh, en áreas verdes igual a la nuestra. Ya Nosotros bajamos un poquito, pero, pero es para poder cumplir con el estándar de parque que se nos exige. Ya, eh, Bueno, ahí aparece el consumo de, por el agua en el fondo, serían mil pesos mensual, los insumos. Eh, que esto consta de fertilizante eh, para corta, etcétera, todo lo, todo aquello que se que se utiliza para la mantención de las áreas verdes, son 4.902.000 pesos mensual aprox, la mano de obra 4.250.000 y un total mensual de 9.725.000 mensual, ¿ya? Ahí abajo aparecen los costos de los insumos eh, fertilización, corte césped, riego, riego, desmalezado, tutores, reposición de plantas, arbustos, entre otros, ¿ya? Eh, se calculó de las, de las 10 hectáreas, que en el fondo son 100.000 metros cuadrados, alrededor de 93.452 metros cuadrados de área verde, lo que es bosque y desarrollo de plantas, flores que se puedan poner ya. Por lo tanto, en equipamiento eh, se, se estipula, esto como les digo puede variar acorde al diseño que se haga del proyecto, cerca de 6.000 o 7.000 metros cuadrados de eh, equipamiento e infraestructura a construir. ¿ya? Eh, bueno, en el costo de mantención del mobiliario, también es difícil definir cuál va a ser el costo de mantención del mobiliario si es que no tenemos estipulado aún eh, cuál va a ser el mobiliario que se va a ejecutar, pero sí cuáles son las partidas que se requieren para la mantención del mobiliario, como el sello antigrafite, la impermeabilizante, pinturas o verniz, lavado de superficies y trabajos de mantención en temas de que estén averiados. Eh, Siguiente. Y para ello se indica un valor mensual del costo de, de mantención del mobiliario de 350 mil pesos y anual de 4 millones En luminaria, por lo mismo, una vez desarrollado el proyecto eléctrico, podemos obtener un, un valor eh, fidedigno, pero se estipula un valor mensual de 150 mil pesos en consumo de energía y un valor anual de un millón los costos de mantención de las luminarias, que sería recambio de ampolletas o cableado, etcétera, cualquier cosa que pueda ocurrir, se estipula un valor mensual de 50 mil pesos y anual de 600 mil pesos. Siguiente. Entonces, en resumiendo eh, las partidas mencionadas, el costo total mensual del, de la mantención, el costo de operación y mantención del parque Cerro Catiray, Serían 17.793.438 pesos, con un costo anual de 213.521.256. Eh, como les indico, este es el costo eh, que se estipula para los estándares de parques regionales. Eh, también se nos indicó por parte de MIMBU que, una vez precisamente como ellos van a ser quienes nos van a formular el diseño, nosotros tenemos un, llegamos a una mejor posición para la ejecución del proyecto. Y asimismo para la postulación de la subvención del parque. Ellos tienen fondos disponibles para la subvención del parque y ellos de hecho subvencionan gran parte de los parques de la región. Así que también apostamos a poder en su momento postular esa subvención para cubrir los 213 millones mencionados. Les tengo que comentar, concejales, que se ve una cifra grande, pero en verdad es lo que el parque necesita. Nosotros sabemos y lo hemos conversado también con la comunidad y con ustedes de que necesitamos guardia, necesitamos cámaras, necesitamos mantención de áreas verdes, porque si no el parque no va a funcionar. Es algo que me acuerdo que me puntualizó Rodrigo hace un tiempo. Y en verdad eh, nosotros hemos visto cómo superar esto, porque hay subvenciones que eh, se pueden postular al GORE y cuando asumió Rodrigo Díaz, la primera vez que me correspondiera el gobierno regional, él dijo: Voy a construir 50 canchas y 10 parques para la región. Entonces empezaron todos los alcaldes a decir: Cerro Caracol de nuevo, de nuevo el, el, de, el de Hualpén, el parque del Río Sañartu, y bla, 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 los mismos parques de siempre, el Jorge Alessandri. Y yo dije: ¿Y el Catiray? Y todos me dijeron: ¿Y qué es el Catiray? Y yo dije, bueno, Santa Juana tiene un parque que está votado porque no se ha hecho inversión pública, porque es un espacio público, que es algo importante que nosotros hemos estudiado, y es un espacio que serviría tanto para el sector rural y para el sector urbano, para la gente de las poblaciones, y que estaría muy bonito, muy cuidado y ocupado por todos los niños, ancianos, jóvenes. Y la verdad es que eh, nosotros, como explica Javiera, que ella siempre estaba a cargo de toda la planificación respecto al país y también interviene en el más bosque, cosa de no topar un proyecto con el otro. Entonces estaba siempre pendiente de eso. Y nosotros pensamos que, como dice ella, si nosotros nos obligamos valientemente a poder asumir estos costos, que es una deuda también que tenemos con el sector urbano de nuestra comuna, que nos pide un parque como primera. Eh, necesidad en la encuesta que realizamos antes de llegar a la alcaldía, eh, nosotros vamos a quedar mejor aspectados para que nos puedan escoger, o sea, vamos a tener más puntos. Y eh, la subvención con el Gore, como el Gore se comprometió a hacer parques y el Mimbu lo va a financiar y también el MIMBU se puede postular una subvención nosotros también podemos postular una subvención al Gore para que el Gore nos colabore que es lo que nos corresponde como comuna y estoy segura que así sea porque cada vez que le hemos pedido algo el gobernador ha accedido y bien fundamentado entonces por lo tanto nosotros podemos postular esas subvenciones y ya el equipo tiene los conocimientos adecuados ya se ha ganado dos subvenciones así que la idea de tener el equipo de plan completo que es tan importante para nosotros y que han hecho un trabajo tan bueno es ganar créditos de inversión más grandes que cambien la vida de las personas, como el quiero mi barrio, como este, y eso depende de la capacitación que tengan los funcionarios y la expertise que tengan. Y ya nosotros les quiero comunicar que nos hemos ganado dos subvenciones en este plan y también apostamos a subvención del Mimbo y subvención del Gore para este parque. Así que ahora les abro la palabra para consultas. Don Víctor y luego don Fabián. Gracias, alcaldesa. Eh, la consulta mía es respecto del de plan de manejo de la, por la corta de los pinos, que es, eh, seguramente está afectada por el parque ahí. ¿Cómo va ese plan de manejo? Si lo, ¿Fue presentado con o no? Gracias. Yo, sí, don Víctor, ese es del Mazama, sí. Este es el otro proyecto, no de conservación del parque. Pero de todas formas, ese está en proceso, entiendo, de constitución. Así que le voy a pedir al Claudio Garrido que le envíe toda la información del Mazbosque usted. Eh, don Fabián, adelante. Bueno, analizando el, el mapa que se nos presenta, eh, la distribución de este proyecto eh, deja en claro que no va a haber re reforestación en ese contorno, porque si hay reforestación hay un plan de manejo, cierto, tracción de madera, que de alguna forma va a afectar el eh, la infraestructura que se proyecta hacer con este con esta idea no. yo he instruido y también mandé un memo ahora que todos los proyectos que se hagan pasen por SECPLAN siempre pongo el ejemplo de lo que pasó con la piscina y el fuerte histórico que a veces los mismos departamentos del municipio no se no conversan entre ellos entonces ahora el MIMBU está trabajando con el más bosques para poder eh, Unir el plan de manejo al proyecto de eh, Parque Catiré, del mismo. Pero ahí la Javiera puede complementar más. ¿El, el, el plan de manejo, perdón, eh, es para las 90 y tantas hectáreas o, o es para los dos proyectos, el que nos está presentando, más el otro de los 10 hectáreas en la, la parte alta? Eh, bueno, hay un plan de manejo que se desarrolla por más bosque, como comenta la alcaldesa, que son para las 40 hectáreas eh, aproximadas que ellos están trabajando para reforestación. Y nosotros, eh, eh, eso lo está trabajando la unidad de medio ambiente y nosotros en ese plan estamos trabajando el diseño de 10 hectáreas, ya que son las que se eh, indicaron acá. Pero bien como indica la alcaldesa, los profesionales de Mimbu, la formuladora del diseño del, de las 10 hectáreas de Mimbu, eh, ha tenido reuniones donde hemos estado nosotros, medio ambiente, Claudio Garrido, eh, conmigo por parte de SECPLAN y también con la Fundación Más Bosque para coordinar precisamente que no haya una dificultad entre el equipamiento que se va a desarrollar y la, eh, la reforestación. Pero siempre también considerando que la reforestación es lo más importante para el parque. Es decir,. Eh, el equipamiento que se desarrolla en el parque queda supeditado en el fondo a las mejores zonas para reforestar el parque y cómo podemos recuperar más eh, rápidamente en el tiempo la, la, lo, la fauna, la flora de, y fauna que tiene, tenía o tuvo el parque. Mm. Entonces, en el fondo el diseño queda supeditado a esto y las 10 hectáreas podrían eventualmente también variar acorde a esto. Por eso es que el trabajo se está haciendo más común. Sí. Sí, eso es efectivo, así que les vamos a pedir que les envíen a su correo electrónico la información del Más Bosque para que ustedes puedan tenerla. Y además de eso, contarles que, por ejemplo, la inclusión de guardia es muy importante para el programa Más Bosque, porque en otras experiencias de restauración ecológica, porque en una restauración ecológica hay mucho robo de especies nativas. Entonces también es importante tener guardias para evitar incendios, que ustedes ven ahí jardineros también es para que cuiden los arbolitos, porque nosotros vamos a hacer un trabajo con la comunidad, no va a ser suficiente con esto. Pero igual, al principio, cuando empieza el más bosque, si empieza antes que del mismo, que es lo más probable. Entonces, en ese caso, nosotros como comunidad vamos a tener que hacernos cargo, vamos a tener que hacer una campaña mediática, y luego la gente que está contratada dispone, por eso también hay un administrador, y hay todo lo que lo que necesitamos para poder mantener ese proyecto de más bosque. Pero ambos proyectos están conversando en cuanto al plan de manejo, en cuanto también a la recuperación de la biodiversidad en la zona y nosotros establecimos eso como prioridad, cosa que no nos pasara, como dice Fabián, de que hubiera un proyecto encima de otro o uno perjudicara al otro. La idea es que se favorezcan, no que no estén conversando en conjunto. Por eso, vuelvo a decir, es tan importante el Consejo Municipal que nosotros tengamos más profesionales en la secta. Mientras más profesionales tengamos en la secta, más recursos externos van a arribar a la comuna y más tiempo van a tener ellos para coordinar. Porque ustedes ven a Javiera con carita descansada porque ha tenido mucho trabajo, la Daniela Silva también, porque hemos postulado a lo mismo que se postulaba antes y a otros proyectos más. Con la misma cantidad prácticamente de profesionales hemos reforzado muy poquito. Entonces ahora también las asesorías técnicas vienen a complementar eso para que podamos seguir postulando a más subvenciones y más proyectos. Esa es como la idea general del proyecto de planificación de secta. Muchas gracias, Javi. Bueno, ahora si no hay más comentarios, vamos a proceder a la aprobación. Yo como Presidenta del Consejo, apruebo, don Víctor Palma Cruces. Apruebo, Presidenta. Gracias, don Ángel Castro Medina. Don Rodrigo Chandía Ramírez. Felicito a la profesional por su trabajo. Aprobo, alcaldesa. Gracias, don Rodrigo. Don Juan González Luengo. Aprobo, alcaldesa. Don Jonathan Yáñez Garrido. La exposición y valorando los antecedentes. Aprobo, presidente. Gracias, concejal. Don Fabián. Aprobo. Muchas gracias al Consejo Municipal por su apoyo. Somos un municipio valiente, yo encuentro, porque estamos haciendo proyectos súper importantes. Estamos al nivel de las comunas grandes y eso es parte también del de Consejo Municipal. Así que muchas, muchas gracias. Estoy muy contenta y gracias al equipo Sectan también por todo su aporte invaluable a la Comuna de Santa Juana. Yo estoy muy contenta porque hoy día aprobamos el Quiero mi Barrio y contarles que... Voy a empezar la cuenta pública. Entonces, ese programa empezó en el gobierno de la presidenta Bachelet el año 2006. Ay, nos falta un punto de la tabla, perdón. Que yo ya, ya. Entonces, por favor, muy breve, don Ariel, porque estamos ya cansados. ¿Adoptar sí. acuerdo para asumir compromisos? No. ¿Cuál es el punto de Ariel Río? El 5. Ah, muchas gracias. Yo me equivoqué, me salté, don Ariel. Acordar modificaciones de destino de subvenciones y de fondos concursables. Le voy a dar la palabra a don Ariel Ríos muy brevemente para que podamos nosotros adoptar el acuerdo. Sí, ya. Gracias alcaldesa. saludos a los concejales y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, eh, lo que tenemos que acordar efectivamente son solicitudes de organizaciones comunitarias en el uso de recursos de, tanto de fondos concursables como de Subvenciones municipales. Entonces, yo en este ejercicio de síntesis, para no leer todas las cartas, porque son varias, ya les voy a comentar brevemente cada una, ¿cierto? Para que eh, si hay observaciones, comenten o, o, o se apruebe definitivamente. El caso, por ejemplo, de la organización Centro Social, Deportivo y Cultural Mujeres Secretarias, ¿ya? Que es un Fondemu. Ellos iban a viajar a Tomé, ¿cierto? Y ahora cambian el viaje a otro sector que es Talcahuano, Hualpén. O sea, por un tema de, de optimizar recursos. Y también nos solicitan eh, poder eh, cambiar, ampliar el plazo de rendición hasta el 15 de diciembre, ¿cierto? Dijimos que si las organizaciones tenían algún problema, se podía, eh, a través de solicitud, ampliar el plazo hasta el 15 de diciembre como plazo máximo, ¿ya? Así que eso nos solicitan esta organización de mujeres secretarias. ¿ya? El siguiente es... Ya, del, del club El Progreso de cólico Bajo, un fondam, ¿cierto? Personas mayores. Entonces también ellos iban a viajar a Tomé ¿ya? y hacen también un cambio ahí, dice, eh, eh, y hacen un cambio también de uso de recursos en términos de la alimentación. ¿ya? Eh, eh, se postuló un viaje regalativo de Tomé, no obstante, a las condiciones económicas actuales no es posible financiar el viaje. Eh, con locomoción y alimentación. Por lo anterior, la directiva junto a la asamblea tomaron como acuerdo cambiar el destino de los recursos para realizar un encuentro de recreación de fin de año dentro de la comuna, en la sede de Entonces, en lugar de viajar, van a hacer algo en la sede y van a usar mejor sus recursos. Así que, cambio de uso de recursos, adaptándose a las condiciones del mercado. También tenemos del club Añoranza, ¿cierto? Fondam también. Entonces se postuló a realizar un viaje recreativo a Chillán, pero también ahí las condiciones económicas se dieron cuenta que no estaban utilizando bien y para optimizar van al sector de Tricauco. ¿ya? Entonces esa también es la solicitud que nos hacen de poder hacer el cambio en el uso de los recursos. Tenemos también el taller laboral Girasol, ¿ya? esto de subvención municipal. Dice junto con saludar, esperando que se encuentren bien, nos dirigimos a ustedes para solicitarles, nos puedan apoyar con el cambio de ítem de compra de la subvención municipal del año 2022, ya que fue aprobado para el costo de locomoción para viaje, a lo que deseamos cambiar a compra de alimentación y otros colaciones variadas, ya que esto último estaba incorporado en el proyecto original, pero no fue incorporado en el último convenio firmado. ¿ya? Firma también ahí la directiva. Y la última es del grupo Guías y Scout Catiray. ¿Ya? Eh, ellos también nos ah, solicitan poder hacer un cambio en el, en el uso del recurso. Eh, primero, iban eh, a comprar insumos de prevención e higiene, materiales y útiles de oficina, registro de integrantes y transporte. Ese es lo original. Y nos piden que queden uniforme institucional, ¿ya? Y materiales y útiles de oficina y transporte. Ya En lugar entonces de insumos y el registro de integrantes van a cambiar a comprar eh, uniforme institucional. Eso para sintetizar, tal como lo solicita la alcaldesa. Comentarios. Don Rodrigo, luego don Ángel. Muchas gracias, alcaldesa. Eh, bueno, yo voy a aprobar la, las modificaciones y creo que aprovechando el consejo pasado, nos tuvimos con, eh, no, la semana pasada no dimos consejo para darle las condolencias a nuestro Diego por, por el, lo mal que lo pasó a un par de días por su madre. Solo eso, alcaldesa, voy a votar a favor las modificaciones. Gracias, alcaldesa. Gracias, gracias. Don Ángela, alcaldesa. Bueno, yo me sumo, por supuesto, también a las condolencias de Don Ariel por su, su familiar, su abuelita, tengo entendido que fue, que falleció, lamentando, por supuesto. Don Ariel, bueno, yo también voy a aprobar todos los planteamientos. Eh, y respecto al tema de ampliar fecha de eh, compra de materiales y rendición de cuentas, eh, la verdad, la cosa es de que varias organizaciones, y usted, bueno, ha llegado con varias aquí, ¿cierto? Que por distintos motivos se han atrasado en los cambios de directiva, hay un trámite de relargo, ¿cierto?, a través del de servicio de registro civil y después incluso por, por el banco. Entonces, la posibilidad que se extienda, ojalá para la última semana de diciembre, la, la rendición de las organizaciones sería, digamos, algo muy, muy positivo. Eso solamente, eh, por supuesto, lo voy a pedir. Ya, entonces procedemos a la votación. Yo como presidente del Consejo apruebo, don Víctor Palma cruzé sí, todo solicitado todos Don Ángel Castro Medina. Apruebo, presidente. Don Rodrigo Chandiarro. Por favor, el que el Don Juan González Luengo. Qué, aprobó, alcaldesa? Don Jonathan Yañez Garrido. Aprobo con todo gusto. Don Fabián Riquelme mejara Muchas gracias, don Ariel. Bueno, continuamos con. Estoy tratando de abreviar lo más rápido la cuenta pública. Contarles que el miércoles 26 de octubre se hizo entrega a 26 nueve familias de los títulos de dominio de sus propiedades. Eh, los concejales que visiten el sector rural, sobre todo, pueden enviar gente al abogado que está eh, viene de parte de Bienes Nacionales para que inscriba los títulos. Él escribió más de 120 títulos y ahora. Cada dos o tres meses tiene 26 títulos, tiene una gestión eh, muy efectiva, entonces es necesario visibilizar eso para que más gente que necesite inscribir los títulos de dominio pueda venir al municipio, se inscriba con la señorita Yolanda Rayo y pueda tener acceso al abogado, don Mauricio Ábalos, que es... Súper competente y eficaz en la gestión de títulos de dominio. Además, tenemos el compromiso del Ceremi Genaro Donoso, a quien le enviamos un saludo de poder ir eh, regularizando esos títulos de dominio, así que eh, le agradezco difundir esa información. Eh, saludamos a la celebración del aniversario de la Escuela de la Generala, que por primera vez tuvieron un aniversario con premiación de reinas y reyes y alianza. También. Eh, contarles que firmamos un convenio entre la Municipalidad de Santa Juana y la Universidad de San Sebastián para llevar a cabo el, pro el proyecto de vinculación con el medio post-confinamiento, mi entorno, mi juego. Que es desarrollado por Terapia Ocupacional y Pedagogía en Educación Diferencial. Es para los niños y niñas de 3 a 5 años de la comuna de Santa Juana. Es muy importante difundir eso de educación temprana. La idea es que los niños y las niñas lo aprovechen porque están muy estresados, hay hartos problemas de salud mental, como dijeron antes. Entonces, está este programa para que sea articulado y aprovechado por los niños y niñas de Santa Juana y por el DAEM también. El, además, contarles que. Eh, y se, se dio inicio a un trabajo con la Facultad de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales de la Universidad de Concepción. Esto es muy importante porque nosotros firmamos un convenio con la Universidad de Concepción y el municipio de Santa Juana. Y esta carrera de Ingeniería en Recursos Naturales viene a apoyar a SECPLAN en... Eh, los proyectos que tenemos de conservación de espacio natural, el parque Catiray, la laguna Rayonantú, los proyectos de agua, el tema de la fauna eh, protegida como los pumas, los pudú que estábamos hablando, entonces ellos vienen acá y realizaron su primera visita en terreno para obtener información de primera mano de los vecinos tuvieron reunión con el equipo Sectran también muy constructiva, así que agradecer a esa carrera de ingeniería y a todos los jóvenes que vinieron a esta comuna a aportar. Después... Eh, Contarles que hubo una premiación para deportistas en el Liceo de Nueva Zelanda, 50 deportistas en el marco de promover el deporte también. Contarles que fue el Día Nacional de las Manipuladoras de Alimentos, le enviamos un saludo a su presidenta, la señora Leticia. Eh, gracias por eh, trabajar con nosotros codo a coda en el feminismo sindical, que es súper importante. Fuimos al restaurante Al Son de las Tradiciones, ellas tuvieron además muchas restricciones en pandemia y ahora pudieron conversar acerca de temas sindicales y también pasar un rato agradable con sus compañeras de trabajo. Eh, séptimo, el domingo eh, fue, 30 de noviembre fue el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Se participó en el culto de adoración de la Iglesia Evangélica Alcanzando Uno Más para Cristo. Eh, también se asistió al culto de adoración de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile en el sector de Colico Centro y se apoyó a todas las organizaciones religiosas que necesitaron para ese día. El lunes 31... Asistimos al cumpleaños número 100 de la señora Laura. Queremos saludar a su familia eh, y agradecerle la invitación que como municipio nos hizo y entregamos un reconocimiento para ella por ser una de las vecinas más antiguas de nuestra comuna. El martes primero de noviembre tuvimos el recorrido también a los cementerios de nuestra comuna y estamos preparando un informe acerca de cementerios también. El 2 de noviembre fue la final de ciclismo en ruta escolar sub14 los juegos deportivos escolares en Santa Juana. También nos reunimos con la agrupación de roller patín quienes nos contaron el gran trabajo que realizan y tuvimos la posibilidad de exponerle el trabajo que se está haciendo en CEPLAN. Ellos manifestaron que a veces había desconocimiento acerca de lo que se realizaba en CEPTA, entonces se le pidió a la directiva que acudiera donde la, la directora de SECLAN para que viera el avance del proyecto de patinódromo, que es un proyecto a largo plazo, pero es lo más importante y lo que nos han pedido esa agrupación, por lo tanto, hay que ver prioridades. Nosotros los estamos apoyando igualmente, pero además necesitamos, ahora que clasificaron el nacional, tener un patinódromo y esa es el, la prioridad en la gestión. Eh, después eh, nos reunimos con la directora del hospital Clorinda Bello y saludamos la contratación de una nueva especialista, urgencióloga. Eh, que viene, que arriba al Hospital de Santa Juana para determinar eh, las urgencias de los vecinos y vecinas en los casos de gravedad y ella ya está trabajando. En el Hospital Regional es una petición que se formuló hace mucho tiempo por parte de esta alcaldesa, pero agradezco las gestiones de María Pazarabia, la directora del hospital, y de Miriam eh, eh, Valdebenito, que es la eh, directora del Servicio de Salud Concepción. Bueno, además... Eh, Tuvimos una reunión de trabajo con el equipo responsable del programa piloto Mi Calor, Mi Hogar, del Ministerio de Energía. También se participó con la Oficina de Vivienda para focalizar a las familias beneficiarias de ese proyecto. Hicimos una capacitación una premiación en reconocimiento a más de 100 deportistas de la comuna, esto para incentivarlos a que ellos puedan eh, participar en las distintas ramas que fueron futsal, fútbol, tenis de mesa, natación, voleibol, patinaje en línea y canotaje, disciplinas que alcanzaron importantes logros a nivel comunal, regional, nacional e internacional. También natación. El viernes 4 de noviembre estuvo la diputada María Candelaria Acevedo, la los concejales de Concepción, otros dirigentes sociales, eh, para conocer la experiencia de la planta de compostaje y también eh, cómo poder colaborar en... Nuestra planta. Luego recibimos a los estudiantes del Liceo de Nueva Zelanda dentro de las actividades académicas para conocer la labor del municipio. También eh, despedimos a 43 vecinos y vecinas que fueron beneficiados con un programa único que nos dio eh, DIDECO y CERNATUR con el Ministerio de Desarrollo Social para que pudieran ir esos 43 vecinos a la localidad de Antuco y también a Santa Bárbara. Se agradece el apoyo de Midesu, del Ceremi, para lograr este paseo extra tan importante para nuestros vecinos y vecinas. El 5 y 6 de noviembre estuvimos en diversas actividades. Fuimos a Pucualto, al Mincaco, de Cambio de Chumbe, visitamos Bosques de Chacay, el Taller Laboral Girasol, se realizó la Teletón. En Santa Juana se obtuvo un cómputo de 13.149.490 pesos. Agradezco a todos los voluntarios, sobre todo a los funcionarios y funcionarias municipales que participaron. El 7 de noviembre sostuvo una importante reunión con el presidente del Colegio Médico de Concepción, Germán Acuña. Quiero contarles que yo formulé reclamos contra los doctores del hospital y hubo un reclamo de un doctor en particular contra mí y el Colegio Médico. Por lo que eh, yo señalé que legalmente el Colegio Médico no tiene atribuciones sobre mí y es mi obligación como alcaldesa poder denunciar si los. Profesionales no llegan a la hora de vida. El hecho ocurrió porque hubo un incendio en el sector de Paso Hondo y uno de los adultos mayores no tenía familiares, y lo acompañé yo personalmente y constaté una situación en el hospital y pedí la concurrencia del doctor, como corresponde, que tiene que haber un doctor de turno, y eh, a eso se generó una denuncia al colegio médico hacia mi persona, y yo como representante de la comuna acudí donde Germán Acuña y le manifesté que de acuerdo a la ley correspondía un sumario, le estuvo de acuerdo conmigo para ver antecedentes de responsabilidad de parte del de médico si el médico eh, no estaba en el turno. Si el médico tuviera... Eh, afortunadamente, eh, legalmente, eh, a mí como representante de la comuna tengo plena atribuciones para acompañar a un vecino que no tiene familiares y que además es un vecino que tiene más de 80 años y que le habían puesto un marcapaso hace un mes y que sufrió un incendio. Entonces, por lo tanto, esa situación bastante desagradable solo hace que eh, yo tenga que cumplir con mi deber. Así que se hizo la denuncia en el Colegio Médico y yo pongo antecedente al Consejo Municipal. Sin embargo, el, Consejo Médico no tiene, o sea, el, el Colegio Médico no tiene atribuciones sobre esta alcaldesa y tampoco sobre el Consejo Municipal. Así que, por lo tanto, yo lo voy a comunicar también al Consejo de Desarrollo Hospitalario y eh, estoy segura que cuento con todo el apoyo de los vecinos y vecinas de Santa Juana para continuar en la fiscalización que corresponde al horario de los profesionales médicos del Hospital Clorinda Bay. Bueno, luego de esto comentarles que recibimos a ver que en desarrollo comunitario el Colegio Médico, después ah estuvo la apertura del puente Las Pataguas. Ese puente empezó eh, fue una iniciativa de la comunidad de Don Segundo Soto y también del ex eh, director provincial de vialidad. Que es Francisco Soto. El puente no se había terminado, yo tuve unas eh, diferencias con vialidad al respecto y logramos que se terminaran trabajos que estaban hace mucho tiempo paralizados, como por ejemplo la terminación del camino desde Curamavia hasta Balchadero y precisamente este puente. Estamos encima de cada uno de los proyectos de inversión que tiene vialidad para que se ejecuten lo más rápido posible. Bueno. Eh, participamos en el Festival de la Voz Independencia del Teatro Municipal, felici felicitar a los organizadores y a los participantes. También estuvo el lanzamiento regional de los planes comunales de promoción de salud y participación ciudadana. Vino el CEREMI a nuestra comuna, eh, felicitar también el trabajo del equipo. Estuvimos en el Centro Día para Personas Mayores visitando a los asistentes del centro para conocer su experiencia en este plan piloto. Luego fuimos al Internado Liceo de Nueva Zelanda para participar en la ceremonia de graduación. Eh, saludamos a los alumnos y alumnas que egresan eh, del internado de Santa Juana. El domingo 13 entregamos una casa de emergencia a la señora María Saavedra de Paso Hondo, quien perdió su vivienda por un incendio. Estuvimos apoyando y acompañando a la señora María y a su familia. Aquí quiero hacer una prevención, ¿eh? porque el municipio eh, postula esas casas por ONEMI. Antes, cuando se quemaba un grupo de casas entregado a las viviendas, nosotros revisamos lo que ocurría para atrás, ahora nosotros hicimos un requerimiento a la delegación y siempre que hay un incendio llega una casa. Ahora esa casa nosotros la implementamos y la mejoramos con recursos municipales para que la gente tenga mejores instalaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda ir al baño, que tenga una ducha, que tenga... Eh, instalaciones eléctricas, se le apoya con materiales dependiendo si la persona tiene otra vivienda o no, si ha sido beneficiario de Servio cuánto es el grupo familiar. Pero hay información en la comunidad de que nosotros tenemos que entregar 6 millones de pesos. Me pareció extraño que me dijeron que los concejales le habían dicho a cada vecino que sufrieron un incendio. Y bueno, yo creo que también a veces los vecinos entienden mal esas cosas. Y yo creo que, eh, pero sí es necesario aclararlo en consejo. Eso se hace por el Departamento Social, el municipio los apoya como corresponde, pero no hay un monto estimado para cada vivienda que se consume. Y eso también depende de habitabilidad. Ahora, por ejemplo, en el segundo incendio que tuvimos, hay un vecino que quedó damnificado que es discapacitado. Por lo tanto, ese vecino va a tener acceso a la oficina de la inclusión y va a tener un módulo eh, habitacional para él aparte porque corresponde por su situación de discapacidad. Entonces nosotros vemos los presupuestos y lo que explicaba antes de asistencialidad. También hay otra consulta que me ha llegado referente al cementerio de las corrientes. Voy a clarificar para la comunidad y para que estemos de acuerdo en lo que le transmitimos a la gente también. El cementerio de las corrientes es efectivo que no está inscrito. Lo hemos dicho nosotros que constatamos que había inmuebles municipales que no estaban inscritos. Pero eso no significa que no haya título hay títulos que son sesiones de derecho y títulos por posesión, o sea, cuando uno ocupa un inmueble durante mucho tiempo, y eso habilita para cobrar. Lo que no nos habilita a nosotros es que como no tenemos inscrito legalmente, es como cuando el vecino tiene una sesión de derecho. Por ejemplo, hay muchos vecinos, yo estaba diciendo que tenían que regularizar su inmueble, no pueden postular a proyectos, no pueden hacer saneamiento de agua, instalaciones sanitarias. Entonces nosotros estamos en proceso ahora, y nos instruimos inmediatamente cuando asumimos, pero eso no significa que nosotros no seamos no tengamos título de ese inmueble porque lo estamos ocupando. Entonces tenemos pleno derecho a administrarlo, a hacer los cobros. Lo que sí, no podemos postular en ningún proyecto porque no está debidamente regularizado, saneado por bienes nacionales. Por lo tanto, esa es una aclaración que tengo que hacer para que los vecinos y vecinas sepan al respecto. Eh, después, el, el 14, ayer tuvimos un desayuno con cuatro familias del Avellano, que son las familias que estaban con mayor, eh, mayores problemas. ¿Se acuerdan que comentamos que a la gente de los sectores urbanos les daban un subsidio de arriendo y a nosotros en los sectores rurales no nos daban nada? Entonces es un programa piloto a nivel nacional a, a través de que participamos en el eh, programa de eh, emergencia habitacional del gobierno. Hay solo dos alcaldes participando y una de esas eh, es Santa Juana. Entonces propusimos que se compraran viviendas de emergencia y esas viviendas se entregaran a los vecinos y vecinas mientras se construían las casas. Y luego, cuando a los vecinos se les construían las casas, esas viviendas volvieron al patrimonio municipal y pudieron entregarse a otros vecinos que estuvieran en similar situación. Y es lo que implementamos y generamos este desayuno el día eh, de ayer con cuatro familias de La villa Luego participamos en la actividad realizada en el teatro para celebrar el Día del Apoderado. Este fue el almuerzo de la Unión Comunal de Adultos Mayores que se realiza hace muchos años para premiar a los dirigentes que sacan adelante los clubes de adultos mayores. Y luego una importante reunión de trabajo que se realizó en la tarde de ayer lunes en dependencia del Servicio de Salud de Concepción. Estuvimos junto al alcalde de Hualqui, Jorge Constanzo, la jefa de la DAS de la Municipalidad de Florida, Gabriela Monsalve, y tuvimos un provechoso encuentro con la directora del Servicio de Salud, Miriam Valdebenito, para aprobar temáticas de mejoramiento de la salud primaria. Firmamos el convenio de apoyo a la gestión local en atención primaria municipal año 2022, que es un proyecto de adquisición de un calpón inflable. Infraestructura que servirá de apoyo para mejorar y ampliar las atenciones de nuestros servicios de salud. También formulamos una propuesta, y esta propuesta es tener una casa de acogida para los sectores rurales en la comuna de Concepción, parecido a lo que se hacía antes con la Casa Betania. De esta manera, los familiares de personas que estén en condición terminal o estén en agudos, en UCI, en UTI, que vengan del sector rural, pueden alojar ahí para. Con, para poder visitar a sus familiares o pedir información en el hospital regional. También las mujeres puerperas o las mujeres embarazadas que vivan en el sector rural y los familiares del padre o eh, algún familiar pueden alojar ahí en el momento del de parto. También eh, lo destinamos para personas que tuvieran que hacer terapias kinésicas y que no pudieran viajar diariamente a Concepción. Entonces se formuló esa propuesta, y también recuerden que nosotros tenemos un móvil ginecológico, pero nos dimos cuenta que no teníamos el personal para operar ese móvil. Entonces le propuse, como las otras comunas no tenían esa iniciativa presentada, al alcalde de Florida y al alcalde de Walkie, que en atención al género, a la pertinencia territorial y para apoyar a las mujeres de nuestras comunas, de sectores rurales, tuviéramos además del de mamógrafo, un ecógrafo también para que pudieran realizarse esa ecografía y prevenir el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama. Ellos aceptaron esta propuesta, ya la formulamos al gobierno regional y nos encontramos trabajando en este proyecto para tener el personal que vaya en ese móvil. Así que, bueno, eso es lo que tenía que informarles. Ahora eh, eh, tengo algunas actividades municipales: el mes de las personas mayores, eh, se desarrollan actividades en de las Olimpiadas Regionales, participaron los vecinos y vecinas de Santa Juana. Eh, el representante de Santa Juana obtuvo el segundo lugar en la yincana y el tercer lugar en tenis-fútbol, para informarles. Ocho sectores se han sanitizado a través de nuestro Departamento de Medio Ambiente en una campaña del año 2022 de fumigación contra plagas voladoras y rastreras. Fueron Los No Amanecer, Sueño Cumplido, Villa Lautaro, Santa Lucía, Rosa O'Higgins, Diego Portales, Aldea Misuri, Valle San Juan y Las Violetas. Continuaremos luego con el resto de los sectores residenciales urbanos. Este producto es totalmente inocuo y no afecta a seres humanos, animales ni plantas. Se realizó el cierre del programa Senda, 20 estudiantes de tercer y cuarto año medio del Liceo de Nueva Zelanda fueron a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción en un convenio que tenemos también ahí para que los alumnos puedan estudiar agronomía y también tener ingresos directos. Los estudiantes de la Escuela de Colico Alto visitaron el Palacio de la Moneda y el Ministerio de Educación. Esto se enmarca en un plan que tenemos de que los estudiantes de Santa Juana se abran al mundo y puedan conocer nuevas experiencias. También la Oficina de Sonosia ha estado realizando diversas actividades para promover el cuidado responsable de las mascotas. Hay operativos de vacunación antirrábita y control sanitario. El calendario está en redes sociales. Las socias del taller laboral Cura Mávida eh, recibieron materiales de telas y lanas, los estudiantes de la Escuela Especial de Guayerehue asistieron en compañía de su directora a, para realizar trámites que apuntan a constituir la agrupación Dulce Tierra Guayeregüe. En dependencia del Salón Japonés de la Municipalidad de Santa Juana se celebró el Día de las psicólogos y de los Trabajadores Sociales. Un saludo para todos ellos parte importante de nuestro equipo municipal y el equipo multidisciplinario de la Municipalidad de Santa Juana se desplegó un, durante el fin de semana recién pasado en los sectores de Colico Alto, Terrosa y Purgatorio para dar respuesta a diferentes consultas y observaciones de los dirigentes vecinales de mencionados territorios. Fueron SECLA, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Desplegaron ese territorio y también se sumó un profesional de CONAF para prevenir incendios. Corté la cuenta lo más que pude porque habían dos semanas, así que fue una síntesis de los miles de hojas que teníamos. Y ahora les doy los pasos a los incidentes. Como ustedes estimen. Ya, don Rodrigo, adelante. Ya, don Víctor. ¿O don Víctor? Ah, ya. Don Rodrigo. Don ¿No está preparado para ser el primero. Sí. Eh, voy a ser muy breve, que El primer punto es que nosotros como, como municipio en la DAS hay un equipamiento de Fonasa para la venta de bonos. Hoy día ese equipamiento está malo. Eh, sé que desde el municipio se ha oficiado a Fonasa para que hagan el recambio de equipos, pero eso aún no ha pasado. Lo lamentable es que mientras esperemos que Fonasa cambie, la gente no puede comprar el bono de Fonasa. Eh, aquí en Santa Juana, principalmente en la DAS, para poder reiterar como, como consejo, si podemos oficiar, porque la DAS ha hecho lo suyo desde lo técnico, pero quizás puede tener un poco más de fuerza que lo pidamos como consejo. Eso es uno. El, el segundo tiene también que ver con salud eh, en relación a la farmacia municipal. Alcaldesa, el costo de la vida ha subido mucho y hay muchos vecinos que no saben el valor de, los, de algunos medicamentos que, si, que, de hecho, es más barato que el el valor mercado. Entonces, alcaldesa, si podemos usted instruir, si existe la posibilidad de instruir a su equipo comunicacional para que pueda publicar el valor de los medicamentos y que la gente se motive también a inscribirse para darle más fuerza y más vía a esta farmacia. El tercer punto, eh, que le hice entrega formalmente vía oficina de partes con un listado de personas que le mencioné hace dos consejos atrás, con la gente que no ha recibido ayuda desde el Ministerio de Agricultura. Para que si es que llegase más ayuda externa, eh, pudiese considerar estas familias que, que no han recibido hasta ahora apoyo. Y eh, lo, no, eso, esos son mis puntos, alcaldesa. Muchas gracias. Eh, lo último gracias. era en relación, pero creo que no sé si estoy confundido a lo que dijo el Dideco, alcaldesa. En relación a, Hay una postulación que está abierta para subvenciones, pero creo que son cosas distintas, que cierran el 7 de diciembre. Pero no sé si se puede. Postergar, que era mi petición, pero no sé si el Diego habló de lo mismo o otro fondo. Eso, alcaldesa, gracias. Ya. Eh, bueno, el primer punto sobre FONASA se envió el oficio. Yo envié, yo trato de enviar oficios por escrito porque en mi formación profesional yo sé que eh, queda un antecedente en el municipio y también en la institución reclamante. Así que voy a instruir que le envíen el oficio. Para que ustedes puedan acudir y hacer las gestiones que necesiten pertinentes. Yo pedí audiencia y voy a pesquisar con el administrador municipal acerca de la respuesta de ese oficio, pero estoy totalmente de acuerdo. Después, el oficio fue enviado ya la semana pasada, o antes, ¿no? algo así. Hoy firmé eh, un oficio que iba para usted, concejal, respecto a la información de FAMAS, y me parece muy constructivo. Sí me pareció que faltaba información así que se lo derivé al administrador municipal porque no estaba Jimena y contestó a la subrogante y para que lo rehiciera y corrigiera la información, completara la información que pidió el concejal y a usted lo mandato para que se lo entregue al concejal Chandía. Después, lo que envió, a desarrollo, eh, que envió el concejal fue precisamente porque hay muchos vecinos y también estoy recibiendo información, ¿eh? me dejan una solicitud de los vecinos y envió un listado de personas que yo quiero saber si están en algún listado de desarrollo rural y pedí que me remitieran la información por escrito de desarrollo rural, pero me dijeron que lo tenían que catastrar. Entonces también voy a mandatar al administrador municipal para que me responda eso a mí y también a usted. Y hay un listado más que tengo yo que he ido cogiendo de denuncias de vecinos de no estar en el registro. Eh, sí, en mi experiencia de personal concejal, hay algunos vecinos que sí están en el registro y han percibido, eh, percibido ayuda, y otros que efectivamente no. Pero es bueno que los vecinos vayan. Eh, resolviendo dudas. Yo le estoy enviando a cada uno de los y le estoy pidiendo que dejen una hoja por escrito y le estoy respondiendo por escrito. Si es que están en el registro, si no están, ¿por qué no están? Y que los funcionarios me respondan por escrito también. Así que gracias, concejal. Y bueno, la respuesta a Don Ariel se retiró, así que le vamos a solicitar. Ah, ahí está. Lo estoy ignorando hoy día, Don Ariel, ya. Sí, sí. sí, seguramente lo que plantea el concejal Chandía respecto a la a la postulación en curso que hay desde, el, desde octubre al 30 de noviembre para las agrupaciones que postulan a la subvención municipal. ¿ya? El nuevo reglamento que se aprobó el año pasado, el año pasado, sí, el año pasado, estipula que las solicitudes, ¿cierto?, la, los proyectos se presentan entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre del año anterior. De esa forma podemos, ¿cierto?, evaluar, ¿cierto?, eh, podemos hacer una comisión de trabajo para poder hacer eso con calma y también las organizaciones tengan más tiempo para la ejecución. Entonces, eh, eso es lo que está en desarrollo ahora. Eh, se ha estado también capacitando, por ahí participó el concejal Yañez, eh, eh, a dirigentes para que también aclaren dudas, ¿cierto? Y puedan interiorizarse el reglamento y puedan también eh, ir mejorando sus proyectos como un ejercicio también que permite... Eh, formación para otros proyectos no municipales que, a los que puedan postular. Seguramente eso. Muy breve, por su intermedio, es que la capacitación fue ayer. Significa que en términos prácticos tienen solo normas, son solo dos semanas. Entonces puede que alguna junta de sino sí tenga más inconveniente que otra, por eso es, la, la petición en parte es como si se puede aplazar o dar una no, semana más. No, no, lo que pasa es que el, el año pasado ya se, ya se capacitó. Lo que pasa es que durante el proceso ahora... Aparte de informar, ¿cierto?, de difundir, también estamos haciendo capacitaciones bueno, para aquellos adiciona... Adicional a eso. Estamos reforzando solamente, ¿ya? Es el, es el periodo regular que se establece por reglamento. Si hay alguna organización que tiene algún problema, personalidad jurídica, etcétera, ¿cierto?, y nos enviará, ¿cierto?, alguna carta y veremos el caso en particular, ¿ya? Gracias, Tito. A usted, concejal. Bueno, bueno, se agradece el gesto del concejal Chandía también y los que se sumen a las condolencias de don Ariel. Sabemos que la señora Hilda es una de las vecinas más antiguas del sector de Tanahullín, además de, de ser eh, la madre de don Ariel, nuestro director, pero aparte, es una vecina muy destacada del sector de Tanahullín y que ha pasado pasó por la historia de Santa Juana, así que también extendemos las condolencias a la familia. Se agradece el gesto, también vi concejales que han ido al velorio y es un espíritu muy sano entre nosotros también, y yo quiero destacarlo. Muchas gracias. Eh, ya, eh, ¿qué me había pedido más la palabra? Don Víctor. Ah, eh, alcaldesa, bueno, sumerme también a las condolencias de, del jefe de IDECO por el, la pérdida de su querida madre. Bueno, eh, mi incidente dice lo siguiente: nosotros hace un par de consejos atrás aprobamos el, la, la, los dineros que tenía que aportar la municipalidad respecto de la eh, pavimentación o la repavimentación de, de algunas calles acá de, eh, de Santa Juana, y bueno y tengo una dos observaciones respecto a la, a la calle Valdivia eh, que es eh, entre Benavides y Colo Colo. Ese ese pavimento está eh, fue, es de hormigón. Eh, y está, eh, yo, según mi punto de vista, y los vecinos están en muy buenas condiciones, eh, y el resto eh, que desde, la Pedro, desde Benavide a, a, a Pedro Aguirre Cerda digamos, es asfalto y ese está deteriorado, como también eh, la, eh, la calle Laustaro, entre la calle Irrazábal eh, y, eh, y Alameda, también ese pavimento, eh, según mi punto de vista, también está en excelentes condiciones y no debiera ser intervenido para economizar. Eh, a lo mejor esos recursos se pudieran invertir en otras calles. Eh, y el otro tema de, de, de incidente: nosotros el sábado pasado estuvimos ahí en la sede del, del estadio donde funciona el, el taller eh, Norte-Sur, y eh, ahí las, las eh, socias del taller manifiesta que lo, la instalación eléctrica está en malas condiciones, puesto que eh, al enchufar sus. Eh, su artefacto ahí, como las máquinas de coser y otros instrumentos eléctricos, eh, se corta la luz. Y eh, además que la municipalidad se comprometió a hacer algunas mejoras en esa sede y hasta la fecha no se ha hecho nada. Eso es, eh, gracias, alcaldesa. Claudia, por favor, si puedes contestar. Gracias, sí, alcaldesa. Sí, en relación a la consulta del concejal, eh, nosotros también estuvimos en una reunión el domingo eh, y los vecinos, algunos vecinos en realidad, plantearon eh, este mismo detalle de un sector, o sea, un tramo de la calle Valdivia que nosotros postulamos a la pavimentación participativa en buen estado. Eh, indicar que lo que nosotros quisimos. Eh, entregar a través de este desarrollo de proyectos no es una solución parche, es en el fondo entregar de hormigón las calzadas en estos tramos que se están indicando y para ello viene eh, incluido en estos proyectos de pavimentación el proyecto de aguas lluvias. Entonces, en el fondo, cuando nosotros... Eh, se diseña la pavimentación, se diseña el colector que va a trasladar la agua y lluvia desde los sumideros hasta un punto de descarga. Entonces, no podríamos generar como este salto, digamos, de eh, la calle que está entre medio que está buena, porque si no, no nos queda el proyecto completo, ni con las pendientes adecuadas, eh, ni con la evacuación de agua y lluvia, que es la necesaria para ese sector. Entonces, por eso que se contemplan unas calles que en el fondo están en criterio de algunas personas en buen estado. Gracias. Ya, eh, continuamos entonces a don Jonathan. Gracias, presidenta. Saludarle a usted, a los funcionarios, a los colegas y a todas las personas que, como siempre, nos acompañan a través de las redes o la red de Hola radio. Sin duda también sumarnos a las condolencias que se le han entregado a don Ariel. Estuvimos acompañando también ahí en el funeral tras el triste fallecimiento de la señora Hilda Peso, reconocida vecina eh, por muchas generaciones, acompañando a, y ayudando y aportando a los distintos sectores donde fue reconocida y por ende nos sumamos a esa triste pérdida. Asimismo también a don José Pino y a la pastora Rosa Ríos que partieron durante estos días también y a todas las familias que estén pasando un triste momento. Presidenta. Eh, nobleza obliga a agradecer la disposición por parte de la Oficina de Personas Mayores y desde la Dirección de Desarrollo Comunitario de tomar este convenio que se generó con AIEP, esta gestión que realizamos y donde se van a haber beneficiado cerca de 300 vecinos con atención podológica gratuita. Hoy se está desarrollando la primera jornada con muy buena participación de los vecinos, me comentaban desde allá, y la verdad eh, agradecer porque finalmente todo lo que venga en pos del bienestar de los vecinos eh, eh, se valora que desde el municipio se tome y se ejecute de buena manera. Así que valoro mucho que se hayan generado las coordinaciones para que esto llegara a buen puerto y que el día de hoy estemos recibiendo esta atención, y lo cual va a significar también un convenio durante los próximos años que finalmente entrega este beneficio. A las personas que necesitan podología y que no pueden acceder al sistema de salud eh, por una hora relacionado con esto, porque siempre hay prioridad para las personas diabéticas o para eh, otras enfermedades crónicas, no así para quienes quieren realizar o ver algún tema de modo preventivo. Así que valoro mucho que se haya tomado. Entregar el, el primer punto es una solicitud que llega todos los años y a la espera de que se genere también el, la pavimentación de este tramo entre Alonso de Rivera y Baquedano, que se pueda considerar el trabajo con maquinaria y también aplicación de matapolvo en lo que respecta a calle Colipí. Entendiendo que ya llegó la temporada de calor, eh, los vecinos manifiestan eh, diariamente esta problemática, eh, hay muy buena disposición por parte de Don Edison, hay que destacar eso también, así que también reiterar eh, esta petición de los vecinos que viven en las inmediaciones de esta calle y que se están viendo afectados por el polvo producto de la, de la temporada. Más que nada apuntando a ello y a la espera de que resulte cierto y que se ejecute lo que va a ser el proyecto que va a venir a, a de manera a amortiguar cierto tramo con este tema del polvo. Eh, también mencionar una inquietud que me hicieron llegar desde eh, Villa Los Alerces, que se pueda enviar a la dirección de obras a revisar el estado en que están los juegos de, de esa placita, porque al ser de madera están algunos clavos ya asomándose, están a, propenso a que los niños puedan tener algún accidente. Y algunos clavos ya se han salido derechamente, algunos niños pueden enterrarse algún clavito, entonces que se pueda hacer esta visita inspectiva. Y por qué no pensar en el futuro también que se pueda considerar esta placita con algunos <laughs> trabajos y renovación de juegos, porque al ser de madera, son un tanto más endebles para quienes los utilizan. Eh, agradezco también la exposición. Y lo que se señaló en torno al parque Catirá, y estamos muy contentos de que se tomen todos los proyectos, todos los anteproyectos relacionados con ese tema, hoy escuchando el anteproyecto que, que mencionaba Javiera. Eh, pero si bien esto es algo a un, a un mediano plazo, consultarlo, Presidenta, con mucha responsabilidad y pedirlo con mucha responsabilidad también, si se puede generar una medida paliativa con el sector del mirador, porque está subiendo mucha gente y el mirador está en mal estado. Eh, tiene unos, unas partes quemadas, está bastante suelto y las personas siguen subiendo. Entonces, que, que se pueda hacer un trabajo, mientras tanto, esperamos que resulten todos estos proyectos, porque finalmente el, el mirador de nuestro parque Catiray es uno de los atractivos más importantes que tenemos en Santa Juana el día de hoy. Así que si se puede realizar algo en torno a ese tema y entendiendo que ya entramos a la temporada estival, donde está subiendo diariamente gran cantidad de personas y no queremos que alguno tenga un accidente visitando nuestro parque. Mirador. Y con eso, por esta oportunidad, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, concejal. Bueno, y el consejo pasado destaqueó la gestión del concejal en el sentido de que es una gestión muy constructiva y cuando los concejales traigan esas gestiones como la que trajo Rodrigo, la idea de los otros lomos de toro, nosotros le in la nosotros hacemos el trabajo, la instalamos, la, la concretamos, pero reconocemos la iniciativa de ustedes porque son un aporte. Lo mismo que les dije en la corrección de los documentos, que a veces están súper atentos y eso ayuda a mi trabajo. Y yo de verdad que lo agradezco porque, en el fondo, son más ojos que ver los documentos, más ojos que ver las situaciones que están ocurriendo y la gente necesita podología. Yo estaba trabajando en un proyecto con el Servicio de Salud para poder contratar a otra podóloga y viendo ahí cómo lo hacía y todo. Pero este, esta idea fue muy buena. De verdad, aconsejarle muchas gracias. Y gracias al equipo también, eh, tiene que existir esa disposición de nosotros. De aportar, de ayudar. Yo antes sentía yo cuando aprobamos un proyecto como que se enojaban y ahora yo los noto trabajando contentos, juntos y quizá era una impresión errada mía y de verdad que cuando hacen estas cosas a mí me. los lo vuelvo a querer. <laughs> me pasa eso. No sé, don Víctor corrigiendo las cosas, el Juan diciéndome la alcaldesa, la, la cuestión de colico alto. Vino Juanito el otro día y me dijo colico alto. Eh. Hicieron la sede en un lote que no correspondía. Y eso, ¿qué tengo que agradecer yo? Porque a mí me ayuda, imagínense el tremendo problema que yo tenía si no hubiese descubierto que se hizo el loteo mal y ahora tengo que comprar otro pedazo de terreno. La presidenta de la Junta de Vecinos también agradecía. Es muy importante para nosotros esta de podología. ¿Cuántas veces la gente no nos pide podología? Entonces, sé si ustedes tienen una idea y es buena, nosotros la vamos a tomar y yo voy a instruir a los funcionarios que la ejecuten. Así que muchas gracias, concejal. Después, los hoyos de las calles. También hay una petición del concejal Yáñez que me pidió por escrito. Y también eso yo lo valoro harto porque así a mí no se me pasan las cosas. No, yo las no, reviso no, no, no. y después las derivo. Y después yo digo le digo a Oscar, Oscar, ¿los funcionarios hicieron esto o no, no? Puedo controlarlo, es mucho más efectivo. Entonces, eh, me dijo que tapar los hoyos de las calles. Y el otro día un vecino me decía que yo no tengo Facebook porque no sé qué le pasó a esa red social. Hace como tres meses que no tengo pero me dijeron que habían ridiculizado la medida. Nosotros tenemos un proyecto de repavimentación y el concejal lo que pidió, yo me imagino que fue porque la comunidad se lo pidió. Entonces, si yo veo que la comunidad está pidiendo algo a través de un concejal y eso es atingente, le pedí Obras que rellenara el, el bache que había. Obvio que es una gestión provisoria y que está el proyecto de repavimentación que nosotros, la Claudia siempre me dice, hagamos cosas a largo plazo, no cosas parche. Pero si hay una necesidad urgente y los vecinos lo plantean, yo también trato de cumplir en la medida de lo posible eso. Entonces, también que la comunidad entienda que ese no es el proyecto en general, pero si hay un aporte eh, de los concejales, no ridiculizar esa gestión, porque lo están haciendo en beneficio de la comunidad. Y después, eh, de los alerces, voy a pasar los antecedentes para qué obras puedo ir a ver en el espacio. Y la medida paliativa del mirador, igual caemos en lo mismo, sí, porque hacemos lo que podemos hacer es una solución parche, y no la solución definitiva que está contemplar los proyectos. Pero... Igual, eh, Daniel Guajardo, eh, de personas mayores, con el club en el que participa él, me había manifestado su disposición a poder realizar un mingaco ahí y nosotros colaborarle con algo. ¿Y podría ser una solución, Claudia? Y alcaldesa, incluso mañana nosotros tenemos una reunión eh, con varios integrantes del municipio en relación a poder generar estos mingacos para hacer reparaciones. Nosotros en el fondo, técnicamente, lo que optaríamos es... Si está peligroso y imposible de reparar, a lo mejor de votarlo, pero esas son decisiones que vamos a tomar ahí en la mesa con trabajo en, en equipo, con, sí. con Dideco, con cultura, con fomento, con medio ambiente. Entonces ya empezamos los trabajos coordinados para realizar actividades ahí en el Catiray. Sí, ¿no? es eh, maravilloso que nosotros podamos ir tratando de solucionar los problemas con la comunidad porque, como ven, estamos invirtiendo harta platita en proyectos grandes. Entonces las cosas chicas tenemos que tratar de hacerla en conjunto para abaratar costos también, pues hay que ahorrar. Entonces, en ese sentido, eh, agradecer la disposición de los funcionarios municipales, la mención del concejal, y ver la posibilidad Sí, voy a instruir, por favor, porque nosotros salvemos el catiray, hay que invitar a nativos del catiray, y hay que invitar al Liceo de Nueva Zelanda porque el Liceo de Nueva Zelanda ha participado en todo lo que ha habido, tanto el centro de padres, los profesores y profesoras, los asistentes de la educación, y sobre todo los alumnos y alumnas que han estado con nosotros en actividad que se ha en el Catiray. Entonces yo les pido, por favor, invitar a Nativos del Catiray, que es una agrupación que comenzó antes que llegáramos nosotros al municipio, pero que es la primera y es la que más le interesa el tema de Nativos del Catiray y también al Liceo de Nueva Zelanda. Ya, eso, eso aconsejala. Muchas muchas gracias. Ya, don Juanito y luego don Fabián. Eh, saludar saludarle a usted, por supuesto, a mis colegas concejales, a nuestro ministro, a nuestro secretario también. Y bueno, y a la gente que nos está escuchando eh, en sus casas a través de la radio que tiene ahí, a los funcionarios municipales. Eh, estuve conversando con la señora sí. Berta Meya del sector del Boqui y según se había comprometido el municipio a arreglarle el camino en octubre. Eh, hasta el momento me dice que no ha pasado nada eh, la idea es recordar para que este camino no siga en las mismas condiciones solamente eso y alcaldesa eh, cólico centro nosotros tenemos un camino que viene mucha gente que el año pasado se quiso arreglar pero eh, lamentablemente los dos camiones que estuvieron en el Mingaco quedaron en pan, es que no fue muy poco lo que pudimos arreglar y eh, solamente una subida me decían unos vecinos que se pone muy mala se pone muy mala es un tramo corto es un tramo corto pero nosotros también veíamos la posibilidad, ustedes que tienen más contacto, eh, con vialidad, si lo podíamos enrolar en vialidad. Ese camino son como dos kilómetros más o menos, entra en el camino público y sale al camino público también. Eh, son dos tramos. Si se podía enrolar ese camino, lo, los vecinos están dispuestos a, a cederlo de Sánchez eh, y verlo, verlo, si podía eh, verlo el municipio o el jefe de obra quizás, eh, y ¿qué, no, qué nos podían decir. Alcaldesa, eh, también acá en la ciudad, en el pueblo, me piden si, si está hecha la faja que previene el incendio, eh, o sea, previene incendio eh, hacia, la, hacia el pueblo. Una faja creo que hacen por, por detrás del liceo, no sé dónde lo hacen por ahí. Eh, no sé si está hecha esa faja. Alcaldesa,. Eh, a ver, nosotros, eh, bueno, yo también eh, fui parte de una, organ una organización, de una reunión que se hizo con el puente Las Pataguas, que, que ustedes nos fueron a ver, que ese no estaba bien terminado, con Francisco Soto en ese tiempo, cuando creo que ahora no, no pertenece a Vialidad, no lo entiendo mucho, eh, pero también quería... Eh, Mandarle un saludo y felicitar a Francisco por todo lo que hizo al porbilidad. Si ahora no está trabajando, pero quería darle la gracia. La verdad es que quería darle la gracia por cuántos puentes se hicieron, por cuántos caminos se arreglaron. Siempre él lo tenía presente. Así que solamente eso, enviarle un abrazo grande y agradecerle, la verdad, por, por todo lo que se hizo por, por nuestro sector de Rola, no solamente por Colico, sino por todos los sectores. Solamente eso, Alcaldes y gracias. Sí, concejal, bueno, tomando su último punto, yo acabo de saludar a don Francisco por el puente de la Patagua, porque independiente que tengamos posturas políticas distintas, él es un vecino del sector rural que trató de ayudar a su comuna y para nosotros es súper importante la gestión que él hizo. Así que hay que reconocérsela. Yo creo que esas mezquindades políticas no corresponden. De hecho, yo le instruí a la presidenta de la Junta de Vecinos, yo me acordé a don Francisco y la presidenta se acordó de don Segundo Soto también, claro. porque él fue el que impulsó el proyecto y tuvo que dejar la junta de vecinos porque ya llevaba muchos años, entonces dispusimos entre las dos, de que lo íbamos a invitar a los dos a la inauguración porque nosotros hicimos una apertura, claro. que es lo que corresponde, son señales la gente justamente eh, me decía que ese, ese puente que es tan importante, que la gente lo anhelaba, lo deseaba tenerlo, me decían que lo podíamos inaugurar, me decían, juntemos sí, si y esperamos entrar a inaugurarlo aparte alcaldesa, nosotros como concejales también estuvimos en la misma, una misma reunión pero eran dos puentes uno se construyó en las Patagua y lo otro que a tener conexión entre la Polcura y Tras Rosa, que era un tramo cortito, yo creo que no era un tramo de, de un kilómetro, ¿no era? Y ese puente yo también lo fui a ver, no está realizado todavía el puente, pero ya las máquinas tienen el de Sánchez, están trabajando ahí para, el, para la nueva construcción de, de ese nuevo puente también. Así que van a ser los dos sí. puentes que van a tener conexión para todos lados, así que estoy contento por sí, eso. Sí, don ocasión. Juanito, y además que, bueno. A ser honesta también, el último tiempo, vialidad de que terminó el gobierno y empezó este, en los dos gobiernos se portó muy mal, dejó todas las obras votadas, sacó caminos que eran tutela de vialidad, como usted dice, no entiende mucho, yo me molesta también esa situación, se portaron muy mal, hay unos sumarios por pérdida de material, sumarios por pérdida de maquinaria incluso, y a nosotros nos parece que eso es muy complejo, pero a nosotros es un problema interno de ellos. Nosotros lo que nos referimos acá con Don Juan es a la gestión de don Francisco, que hasta el momento que él eh, lo hizo bien, eh, por lo menos nos dio el impulso. Y ahora yo puedo exigir que se terminen esa obra. Y, y, ir allá a Vialidad, y pedirles también a los concejales y a la comunidad que estén atentas. Por ejemplo, el puente de Terrorano estaba avanzando. Y yo lo visité, porque Vialidad dejó una camionada de material ahí, de ripio para las elecciones, no sé si se acuerdan, y los vecinos no podían pasar. Yo me entrevisté con los vecinos, fui con Jerry, y los vecinos me dijeron, no están avanzando, hace dos o tres meses llamé a Edison, fui para allá, fui a Vialidad, y así logramos que la obra avance más rápido. Entonces, los vecinos y los concejales son mi ojo en el territorio, y así podemos hacer un muy, mucho mejor trabajo. Bueno, respecto a la señora Berta Mella, bueno, yo estoy molesta porque yo les dije a los funcionarios municipales que la señora Berta tenía prioridad, porque había una constitución muy compleja ella. Que nos vamos a detallar, por lo tanto, eh, ahora voy a mandatar a Edison Fonseca que, que le dé una fecha a la señora, que concurra al lugar y que el administrador se preocupe personalmente de eso. Y si no, don Juan y don Fabián, que también es cercano a ella, que puedan ir a la a obras e insistan, porque es una instrucción directa mía y no puede ser que no le hagan caso a, a, a mí, pues no puede ser que no me hagan caso. Si le estoy dando una instrucción, que esa es una prioridad para nosotros, tiene que tener prioridad en todo lo que ella solicite. Después, en cuanto a los caminos, agradecer eso, la gestión, claro, lo que usted dice de los camiones en pana, es que nuestro camión, por eso estamos cambiando toda la maquinaria municipal, está horrible, pero horrible, queda en pana. A cada rato lo que dice don Juan, expande cada día. Y el chofer siempre me ha detallado que requiere cambio de todo prácticamente, pero ya es rehacer el camión nuevo y trabajan también en muy malas condiciones, por eso ahora nos va a llegar la motoniveladora y después tenemos que empezar con el camión. Hay una donación por un convenio con otra municipalidad de un camión también que está en Veremos, y nosotros agradecemos la solidaridad del alcalde de Recoleta para ver si podemos complementar con un nuevo camión para el municipio a través de ese convenio. Y como dice don Juan, la gente me pide, a mí me dice, alcaldesa, las máquinas, y le digo, las máquinas, ningún problema, ya tenemos máquinas, pero el camión necesito también, y resulta que el camión empana, pero... Permanentemente. Entonces, también he instruido al administrador municipal poder vender la maquinaria que esté en mal estado para poder tener recursos para hacer otras compras y renovarlo, que es algo que corresponde. Tenemos chatar, ¿cuántos años, administrador? Ocho años. Entonces, ese material se está perdiendo. Entonces, necesitamos hacer ese remate. Ahora que está la retroexcavadora, la, y llegue la moto niveladora, también podemos re rematar eso y así eh, podemos obtener recursos para complementar la maquinaria. Después la faja, voy a consultar lo que me señala el concejal y el, el enrolamiento de ese camino también que pase eso a obras para que puedan lo Concejal, gracias. A usted. gracias Viene don Fabiano, gracias, alcaldesa. Eh, bueno, reforzar lo que me indicaba mi colega Palma con respecto a la sede del estadio acusan el perfecto eléctrico y también en los baños. Ya, todo esto acompañado de un compromiso pendiente. El segundo punto es con respecto a, a una situación que se da en los paraderos. Ya hay bastante panfleto pegado ahí y recuerdo bien que en la ordenanza de medio ambiente estaba especificado el tema de cuidar ese, ese tema, ese detalle, porque el permitir que. Uno llega y use o raye, cierto, esta estructura lleva a que siga repitiéndose en otra, en, otra, en otro espacio también. cuidar el llamado a cuidar nuestras, nuestras cosas, nuestra comunas. porque igual da mala impresión para lo, la gente que viene afuera, cierto, nuestras visitas. El siguiente punto. Es con respecto a eh, algunos casos que me, se me han hecho llegar de eh, usuarios del hospital que han tenido un mal manejo o diagnóstico con respecto a lesiones psicomotoras. Ya eh, han ido al hospital, lo han derivado a la casa con un diagnóstico malo, cierto. Luego ya de un, a, de un par de días por el dolor y las complicaciones, han tenido que ir al ya directamente al regional eh, y, y el, el diagnóstico cambia drásticamente y de manera peligrosa. Así que es una una situación preocupante. Esperar que no siga ocurriendo y de alguna forma estar monitoreando esta situación. El siguiente punto es con eh, respecto a y considerando los jóvenes que eh, durante esta semana participaron y, y cerraron el, el festival de la voz de los establecimientos educacionales eh, es algo que de alguna forma todos celebramos, cierto, destacamos. Pero la idea también es que esto no quede en el abandono, en el aire, ¿cierto? Eh, hay una niñita, ¿cierto? Muy, muy eh, eh, aplaudida durante estas presentaciones. Ha tenido varias presentaciones en actos oficiales y eh, lo ojalá pudiese ser trabajado durante todo el año, ¿cierto? Eh, por la oficina de jóvenes o la oficina de cultura eh, implementando un espacio con todo lo que un, un una amplificación simple cierto y yo digo con el espacio y un poco de insumos eh, de alguna forma estamos fomentando y eh, incluyendo a estos jóvenes y niños que tienen atributos artísticos eh, envidiables ya así que ese es el llamado para generar espacios. Y lo último, eh, quiero felicitar al, a, al ex colega Soto, cierto, que, que también estuvo trabajando en, en la comuna, el tema vial. Eh, saludar también a los dirigentes que fueron parte del trabajo y el desarrollo a nivel comunal. Y eh, también a los funcionarios, destaco a Leonel Candia y a otros más, ¿cierto? Que eh, de alguna forma eh, estuvieron reuniendo antecedentes, firmas, eh, convenciendo a los vecinos y, eh, y hoy podemos ver adelantos en casi todos los sectores. Así que solamente eso, felicitar a todos ellos y eh, a Francisco Soto. Eso sería, alcaldesa, muchas gracias. Bueno, el primer punto que pasen los antecedentes. Eh, tenía también el, bueno, la recomendación de los paraderos, sumarme igual. Después, en cuanto a los usuarios del hospital, señalarle a los usuarios del hospital que llegó una urgencióloga al hospital. Ella se llama Miriam Elgueta. Es una profesional que tiene años de experiencia, es docente de la Universidad de Concepción y su especialidad en la Universidad de Chile. Es una persona. lo que hacen los urgenciólogos es que ellos pueden determinar las urgencias y hacer un diagnóstico rápido cuando las personas llegan a urgencia, que es lo que menciona Fabián, este caso que mencionó él, otros casos en que, como a mí me pasó que mi hijo fue con una picadura de rincón y le dijeron que era una quemadura de contacto. O otra gente. Que le ha pasado que le dicen que no tiene nada y tiene fracturados todas las costillas. Que nosotros hemos visto eso que ha ocurrido un montón de veces. Entonces, ella puede determinar eso y debería estar solucionado con este especialista, que no es para sacar horas, sino es que es para urgencias, para las personas que vayan a urgencias. Destacar también su actitud, porque la vi yo concurro frecuentemente al hospital y la vi acudir a la ambulancia a sacar a una persona en camilla en un gesto que no tienen los doctores, así que agradecer la inclusión de esa profesional que además tiene mucha conciencia social y lo que dije antes, agradecer al Servicio de Salud, con eso se va a solucionar el problema, estoy segura. En, en cuanto al tercer punto de los artistas, está Jocelyn Bercara, a cargo de cultura extraescolar en el DAEM, así que le vamos a pedir que haga las articulaciones correspondientes con la petición del concejal. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, ahora viene Don Ángel. Gracias, alcaldesa. Yo quiero. Eh, ocupar mi tiempo eh, de incidente para comenzar, ¿cierto? Expresando públicamente las condolencias. La semana pasada, nuevo consejo a, a todos los familiares, amigos, hermanos del pastor Tito Fernández. Sabemos, ¿cierto? Lo que fue el pastor Tito Fernández en vida en eh, materia de evangelización, ¿cierto? Un símbolo en la comuna. Así que, por supuesto, expresar las, las condolencias a sus familiares. Eh, y lamentablemente, digamos, la semana después también fallece la pastora. Eh, la pastora Rosita Ríos Mora. Así que también, por supuesto, la, las condolencias a todos los familiares hermanos de la pastora Rosita eh, Ríos. También quiero saludar, porque en estos días se celebró el Día del Asistente Social, a todos los asistentes sociales, trabajadores sociales, ¿cierto? Eh, psicólogos, psicólogas también, que cumplen un rol tan importante en el ámbito público y privado también, pero sencillamente público en el cual yo las conozco más. Eso, y, y también quiero saludar y felicitar, ¿cierto? Porque hace poco más de un mes se constituyó una agrupación nueva en el sector de Colico Alto, se llama Agrupación Cultural, Rescatando Tradiciones, y al poco andar, ¿cierto?, eh, nace una, una actividad muy hermosa, muy bonita, de rescate de costumbres, tradiciones, de fomento al turismo rural. Fue un gran evento, ¿cierto? Y, y, por, y por supuesto también que fomentó al turismo rural, así que felicitar a, a quienes las integran, y especialmente también a, al presidente don Roberto Sanzana. Gran trabajo. Eh, en, en otro tema, ah, bueno, ya lo había planteado acá el colega, eh, me había planteado a mí el tema de la reparación justamente de la Plaza de los Alerts. así que bueno, me alegro, digamos, que se va a tomar carta en el asunto. Eh, ah, del tema, de, del tema de vialidad, por supuesto que yo no puedo dejar de mencionar el trabajo que históricamente ha tenido este municipio, con los distintos jefes provinciales de Vialidad, ¿cierto? Vemos, conocemos la historia de la comuna en materia de ensanche, arrepiado, asfalto, construcción de puente en la comuna y, por supuesto, Francisco Soto también en su tiempo hizo un aporte importante y, justamente, el puente de las Pataguas se trabajó, ¿cierto?, eh, en primera etapa con, eh, con, eh, con Vialidad, con los funcionarios municipales, Leonel Candia, efectivamente, uno de los que, eh, junto con los dirigentes, salieron a sacar. Eh, eh, las firma, ¿cierto? Para los ensanchos. Así que hay un trabajo también bastante importante y por supuesto que el día se pueda continuar. Nos alegramos mucho. Así que nada más que eso, felicitaciones y muchas gracias. Gracias, don Ángel. Bueno, nos sumamos las condolencias y también nos sumamos a las felicitaciones. Agradecemos ahora la asistencia al Consejo Municipal y cerramos la sesión siendo las 12.44.